Bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí estoy de nuevo con ustedes, para traerles un nuevo fanfic o bien un video fanfic más de su serie preferida. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Recuerden Art, el autor de esta fantástica historia es Anime Enthusiast, el link de su perfil estará en la descripción, además recuerda esta historia ya está terminada por lo que no puedo cambiar nada. Yeah.
Capítulo 17. Niebla sangrienta. Capítulo 17 comienzo. Naruto hace que su Susanoo se sumerja en el océano a varios kilómetros de la costa de Mizunokuni. Su llegada es mucho, mucho más rápida de lo que hubiera sido a pie, y espera que esto sea lo que le dé un poco de tiempo para descubrir cuál es el mejor curso de acción. Kirigakure está tan alejado de la mayoría de las naciones shinobi que a menudo es difícil obtener información de ellas. Pero su misión permanece. Averigüe el estado de cualquier Jinchuriki y solo tome medidas si la situación no es viable para la defensa contra Akatsuki. Podría ser demasiado pedir una cálida bienvenida, dado que alguien de su creciente reputación sería visto como un invasor potencial, razón por la cual decidió equiparse con una armadura. Es fuerte, no estúpido. Se dice que el Mizukage tiene algo de temperamento, y los Seven Ninja Swordsman son todos poderosos shinobi. Suponiendo que quede alguno que no se haya vuelto rebelde de alguna manera. Así que se acercaría tan diplomáticamente como pueda. No preocupado por su propia seguridad, sino más bien por el éxito de la misión al advertirles sobre Akatsuki y pedirles que acepten una cumbre Kage. La niebla es honestamente el mayor dolor. Está tan cargado de chakra que incluso su vista no puede penetrar completamente, pero está levantando banderas rojas en su cabeza. Un Kirigakure no jutsu tan denso solo se usaría de manera realista en un escenario de batalla real a menos que sea la forma en que Kiri detecta a los intrusos. Resurgiendo a pie en el agua del mar, comienza a caminar hacia las firmas de chakra más cercanas para tratar de averiguar exactamente qué está pasando. Usando la afinidad con su itón dada por Rinnegan, extrae toda el agua de su forma y la deja volver al mar. Un ligero revoloteo al final de sus sentidos lo pone en guardia, y el más mínimo golpe contra su sandalia lo hace saltar en el aire y sacar su gumbai. Lo balancea hacia adelante para encontrarse con una hoja delgada con puntas afiladas alternas. Unos buenos 10 pies detrás de él, su gemelo se lanza fuera de la superficie del agua, cabalgando sobre un delgado colmillo y dirigiéndose directamente hacia su espalda. Media docena más de colmillos de agua salen disparados con precisión y lo persiguen. Naruto se balancea a través de ellos, clavando una de las espadas en el agua y esquivando los torrentes de lanzas. La niebla opresiva está complicando las cosas, por lo que carga su gumbai con chakra de viento, haciéndolo brillar de color blanco. Lanza una ráfaga, no lo suficiente como para agitar más la superficie, pero al menos para dejar claro contra quién está luchando. Pero la niebla se regeneró rápidamente y no vio nada en su vecindad. El agua bajo sus pies es extremadamente densa, pero no puede identificar a la persona o personas que lo están haciendo. Es inquietante que incluso su sentido legendario no pueda encontrar nada con precisión. Luchar contra Kiri Shinobi con la ventaja de jugar en casa está resultando más molesto de lo esperado, pero puede adaptarse. Uchiha Naruto no se rinde. Hace algunas señas con la mano izquierda y la sumerge en el agua. Raitón. Bakurai, carga de profundidad. El agua de color azul oscuro brilla y crepita cuando el chakra de iluminación se propaga a través de ella, pero toda ella se canaliza y queda atrapada en una red que la envía directamente a las hojas gemelas. Regresan balanceándose y apuñalando, ahora chisporroteando con relámpagos. Naruto entrecierra los ojos. Incluso a través de la niebla, pudo ver la semejanza entre esos caminos y un sistema de caminos de chakra humano. Y luego sonríe, ahora entendiendo a qué tipo de amenaza se enfrenta. Enfoca el chakra en sus ojos y los usa para enviar un genjutsu directamente al agua. Fuseikoi, malversación. Su chakra domina el control necesario para que este shinobi se estire sobre la gran masa de agua, y las líneas místicas resplandecientes se reducen al tamaño humano. Los zarcillos que sujetan las hojas se hunden y desaparecen. Hidratación del clan Ōzuki y Denjutsu. Naruto le habla a la niebla y al mar. Blandiendo cuchillas que eluden perfectamente su debilidad al Igning Chakra. ¿Eres uno de los 7 espadachines ninja de la niebla? Podrías decirlo. La voz de un hombre llega a sus oídos desde todas las direcciones a la vez. Estás en la niebla sangrienta ahora, forastero. Estoy en una misión diplomática para hablar con el Mizukage. Supongo que no te has enterado, que. El Mizukage se volvió loco y comenzó a matar a todos los Kekkei y Genkai Shinobi de la aldea. No podrás hablar con él si lo intentas. Naruto exhala un suspiro de molestia. Eso complica las cosas, y ni siquiera ha comenzado todavía. ¿Con quién debo hablar entonces, para resolver esto? Naruto esquiva dos cuchillas cargadas con una voltereta lateral hacia atrás. Kiri Shinobi está claramente loco sin un Mizukage loco. Tenemos algo así como una resistencia si tienes ganas de ayudar un poco.
Otro corte de alta velocidad, bloqueado con su Goombay antes de que el hombre se retire inmediatamente a la niebla. Incluso mientras da la rama de olivo, todavía no deja de atacar. ¿Por qué no dejas de atacarme para que puedas presentarme a tu facción entonces? Que, lo siento, Konoha Shinobi. Es solo una costumbre saludar calurosamente a los extraños en Kirigakure. Akiri no quiere dejar entrar a los forasteros, por lo que están tratando de asustarlos antes de que se acerquen. Las cosas deben estar mal. Por mucho que amo la emoción de la pelea, estoy aquí por negocios. Naruto guarda su Goombay. Evidentemente, no es suficiente disuadir a los Uki y Naruto siente que varias docenas de proyectiles de agua se lanzan hacia él rápidamente. Naruto suspira de nuevo, voltea la andanada y corre hacia su objetivo original. Tierra real. Me estás aguantando, Konoha Shinobi. La voz lo sigue ansiosa. No tienes idea de cuánto. Créeme cuando digo que no me gusta que me interrumpan cuando estoy ocupado. Muéstrame. Otra enorme ráfaga de proyectiles de agua es enviada directamente hacia él, junto con corrientes de rayos desde todas las direcciones. Naruto levanta ambos brazos, proyectando un escudo translúcido frente a su forma. Gakido. Cada pizca de chakra que se le envía y que impregna la atmósfera se absorbe constantemente en el escudo. El Kirigakure no Jutsu desaparece rápidamente. Cuando la luz del sol finalmente se asoma, se revela que el hombre aturdido que había estado luchando contra él es apenas mayor que el propio Naruto. Bueno, el hombre comienza inseguro, pero con su sonrisa de dientes de tiburón ampliándose. Ciertamente me hiciste comer mis palabras. Y arruinaste mi técnica de Silent Killing también. El hombre vuelve a preparar sus espadas dobles, chispeando con chakra. Soy Ōzuki Mangetsu. Él presenta alegremente, y es apuñalado por la espalda, a través de su hombro con una vara negra que aniquila por completo cualquier control sobre su chakra. Soy Uchiha Naruto, es el susurro de Naruto en su oído. Y vas a mostrarme dónde puedo encontrar a tu líder. El Naruto que absorbió el ninjutsu cae al mar, revelando que es un clon de agua. Mei-sama. Ao la llama, desviando su atención de mapas mugrientos manchados con huellas de manos sucias. Pao. Mei saluda a cambio, soplando un mechón de cabello castaño sudoroso de sus ojos. Le tomó un tiempo adaptarse a que la llamaran Mei-sama con reverencia en lugar de la formalidad estándar. Cierto, ella provenía de una familia muy conocida, famosa por varias habilidades de Kekkei Genkai Shinobi, pero siempre había sido tratada con desinterés y, más tarde, con desdén por parte de la población en general una vez que comenzaron a correr rumores sobre los mutantes abominables. Conocido como Kekkei Genkai Shinobi, Mei se vuelve cada vez más amargada cuando comprende que el comportamiento enloquecido de Yagura había estado conduciendo a esto desde el principio. La gran mayoría de los civiles proveedores de recursos pensaban que, dado que realmente no los afectaba, podrían permanecer apáticos ante la disminución de la condición humana de las personas genéticamente dotadas. Se habían quedado en Kirigakure, brindando sus oficios y servicios a las personas que los perseguirían por el crimen de nacer. La resistencia ha sobrevivido tanto tiempo gracias a su fuerza y resistencia, robando cuando ha sido necesario y dominando el territorio para obtener ventajas tácticas con su poder superior sobre los números de la oposición. Algunos no habían soportado la flagrante tiranía del Mizukage, incluso sin tener un Kekkei Genkai por alguna simpatía extra por su causa. Dos de los siete espadachines ninja estaban disgustados con la cultura de la niebla sangrienta que envolvía a su nación desde que Yagura se había vuelto loco. A Mangetsu no le importa tanto la supervivencia de Kekkei Genkai Shinobi solo, sino el estado de debilidad al que se ha reducido su aldea. Las constantes luchas internas los dejan vulnerables, e incluso un luchador sediento de sangre como él cuestiona el final del plan de Yagura. Su isla aislada no es completamente invulnerable a los males del mundo. Los enemigos encontrarían presas fáciles si tan solo miraran. Mangetsu ha vuelto de la patrulla fronteriza. Ao continúa rígidamente. Bien, estamos a punto de atacar. Él no está solo. Mei entrecierra los ojos. ¿Un intruso? En un modo de hablar. Una voz profunda resuena en el pasillo frente a la sala de reuniones. Un par de pasos rompen parte del silencio del húmedo escondite. Mangetsu es el primero, con una vara negra que sobresale de su hombro. El agua salpica inútilmente a su alrededor, dejando claro que no es una herida sino algo que le impide licuarse por completo. Mangetsu es empujado hacia adelante y cae al suelo. La figura detrás de él retrae la extraña vara en su mano y sale de las sombras. Mei y Ao endurecen la guardia, y Mangetsu no se molesta en volver a dibujar su kiba. No me molestaría, je. Mangetsu se ríe sombríamente. Gumi podría habernos matado ya si quisiera.
Eso de alguna manera tranquiliza a Mei. El gigante de un hombre parece que está equipado para una guerra. La armadura carmesí tintinea de una manera claramente poco sigilosa, y el gumbay en su espalda ya es llamativo por sí solo. El protector de la frente de Konoha que se esconde debajo de un largo flequillo todavía es claro contra los ojos de arriba, a diferencia de todo lo que había visto antes. Y su chakra nunca ha sentido nada más poderoso en su vida. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Mei pregunta con severidad. Estoy aquí en nombre de Godaime Hokage. Mi misión es confirmar el estado de su Jinchūriki y darle al Mizukage una invitación a la cumbre de Hokage. He sido consciente de que ese objetivo en particular puede estar fuera de discusión, así que busqué encontrar el posible reemplazo de este Mad Mizukage y ayudarlos a cambio de un acuerdo para asistir a la cumbre. ¿Por qué el Hokage llama a esta cumbre y por qué necesita saber el estado de nuestro Jinchūriki? Además de eso, ¿quién es usted y de qué sirve un hombre contra la mayoría de las fuerzas militares de Kiri? Mei dispara rápidamente sus preguntas, pensando que esto es una trampa de Konoha. Tsunade solicita la cumbre para negociar un alto el fuego entre las cinco grandes aldeas Shinobi. El estado de todos los Jinchūriki se está evaluando debido a esto. Un grupo de Shinobi criminales de rango S se ha aliado para obtener todos los Bijū y usar contra las grandes naciones. Si lo hace, les dará una superioridad militar absoluta, que es el objetivo final básico de esta organización. Una aldea tumultuosa es aquella en la que es fácil infiltrarse y adquirir un Jinchūriki o un Bijū, por lo que el Hokage me envió justo en caso de que haya problemas. Mei observa rígidamente mientras el hombre se acerca casualmente y despreocupado por ellos. Soy Uchiha Naruto, líder del clan Uchiha. Soy más que suficiente para terminar con cualquier conflicto que ocurra en esta aldea, con cualquier facción. Así que les imploro que me consideren con cuidado. Ella reconoce el nombre. Una gota de información anónima del equipo Monster Genin de Konoha bajo ataque Kakashi enumeró a este niño como la mayor amenaza en el equipo hace 3 años. Y ahora ha crecido y afirma ser la solución perfecta para sus problemas. Se parece a la imagen, simplemente no se había imaginado que ese niño pudiera crecer para ser tan aterrador. Chojuro. Acompáñalo afuera, por favor. A Megakure. Pain no está muy complacido con la insistencia de Madara. El hombre sacó 2 jeringas y tomó una muestra de su sangre, además de introducir otra en su ojo después de aplicar algunas gotas para los ojos. La visión de su ojo izquierdo es borrosa, pero Madara le asegura que la solución de Kabuto es segura y desaparecerá en unas pocas horas. Siempre es sabio tener un plan de respaldo, Pain. Madara coloca los viales de sangre y encima en una bolsa transparente. El dolor nunca ha perdido en la batalla. Konan desafía la palabra de Madara con poca inflexión, pero todavía no es inmortal. Madara responde. El Rinnegan es un dojutsu excepcionalmente versátil y poderoso, pero incluso un maestro con un guijarro puede derrotar a un novato con un shuriken. ¿Por qué no simplemente tomar el Rinnegan? Si te crees tan infalible, podrías quitarme estos ojos y hacer el trabajo tú mismo. El dolor interroga audazmente. Piensa antes de hablar, muchacho. Sería un completo desperdicio robarte tu poder por un ojo que mi cuerpo probablemente no pueda controlar. Pero si te sirve de consuelo, te sacaré esos ojos si fallas en el plan. Y encuentra a alguien que pueda controlarlos. Esto es parte de tu destino como portador del Rinnegan. Ser un salvador de este mundo. No te rebajes con esas cosas. Madara niega con la cabeza claramente molesto. Madara parece que está a punto de alejarse rápidamente hasta que Zetsu brota del suelo. Uchiha Naruto ha llegado a Kirigakure. ¡Qué emocionante! Los ojos de Pain se estrechan. Madara está imperturbable. Me aseguraré de que Konoha no adquiera el Sandy, de una forma u otra. Mizunokuni, campamento de resistencia. Naruto se posa con las piernas cruzadas sobre una roca con su gumbai a su lado después de que Mei lo despidió mientras ella discute este desarrollo con su consejo. Está rodeado por una gran cantidad de shinobi golpeados, aunque él no es el responsable. Parece que esta guerra civil los ha vuelto locos, pero aprovechan la oportunidad de servir a esta mujer fuerte. Mantiene su diversión oculta mientras un joven tímido se aleja de su mirada. Cualquier sensor en su grupo podría decir fácilmente qué tan fuera de su alcance está. Sin embargo, parece que ninguno de ellos sabe quién es, lo que lleva a Naruto a creer que la información que ingresa al país es tan escasa como la que sale en este momento. ¿Quién es este chico? Un luchador le susurra a otro. Me supera, pero viste cómo maltrató a Mangetsu. Las personas locas y fuertes no deberían estar aquí. Da miedo. Mira el tamaño de él, y ese chakra.
Naruto piensa que Mangetsu es fuerte, pero por debajo del nivel de pago de alguien como él. Tiene potencial, pero, de nuevo, Naruto solo lo había visto con la ventaja del campo de batalla. Se pregunta qué más tiene ese hombre bajo la manga. Las pruebas de combate ritual de Kiri para determinar quién sería el próximo portador de una de esas espadas legendarias habían producido un Shinobi Swordsman excepcionalmente poderoso. Es algo sangriento y diferente a cualquier cosa en las otras naciones, excepto quizás por alguien lo suficientemente estúpido como para intentar entrenar a Shinobi para que no tenga emociones. Incluso Konoha, famosa como es por producir un solo genio Shinobi regularmente en cada generación, no tiene nada tan brutal, con los mástiles de la academia que no son letales. Cada generación en Kiri tiene los 7 espadachines, y siempre son poderosos. Al menos eso es lo que enseñan en la academia, pero debe tener algún mérito si la información adquirida sobre esta cultura hace mucho tiempo fue lo suficientemente precisa como para enseñar a los estudiantes de Shinobi. Quédate donde estás. Chojuro, el chico que lo escoltó lejos de los demás, mantiene una espada enorme apuntando hacia Naruto. ¿Oh? ¿Es esa otra de las 7 espadas legendarias? Naruto pregunta casualmente con una pequeña sonrisa. Esos son 4 de ustedes que he conocido ahora. Todos ustedes son bastante fuertes, me pregunto cómo se comparan con el resto. Chojuro frunce el ceño y agarra la espada, como si fuera a atacar en cualquier momento. ¿Qué dices, para un mástil mientras esperamos? La mano de Naruto se mueve hacia su gumbai. Suficiente. Mei truena desde atrás. Uchiha Naruto. Ven aquí. Naruto se pone de pie y guarda el gumbai, pasando junto a Chojuro, quien se niega a guardar su propia espada. Al menos uno de ellos tiene buenos instintos. Tal vez los mitos sobre el espadachín tengan algo de cierto. Aquí está el trato. Me ayudas a derrocar a Yagura y accederé a asistir a la cumbre como el Mizukage. Harás todo lo posible para no destruir la infraestructura de la aldea y dejar con vida a tantos civiles como sea posible. Mei arbitra. Puedo estar de acuerdo con eso, adquiere Naruto con bastante facilidad. Pero también estoy aquí para verificar la seguridad de tu Bijuu. Mei, Ao y los dos espadachines intercambian miradas inseguras. ¿Conoces a nuestro loco Mizukage? Él es ese Jinchuriki. Mangetsu proporciona. Creemos que está bajo el control de un enemigo. Su personalidad ha sufrido un cambio drástico en los últimos años. Ao habla, probablemente para convencer a Naruto de que se quede aquí en lugar de ir personalmente al Mizukage y ayudarlo. No creemos que sea una enfermedad mental per se. Su cambio fue de la noche a la mañana, comenzó a tomar decisiones extrañas como enviar a Shinobi no calificados a misiones peligrosas y cuando nos cansamos y nos rebelamos, todos sus esfuerzos se dirigieron a poner todos nosotros abajo en lugar de continuar como él había estado. Es como si su único objetivo fuera la destrucción de nuestra aldea. Mei explica fríamente. Naruto considera esto, sin importarle realmente si es una mentira, pero viendo la oportunidad de obtener representantes agradables para reunirse en la cumbre. El caos que vive el país tendría que terminar. Una nación unida sería mucho más fuerte contra la amenaza de Akatsuki que una dividida. ¿Y qué hay de los Bijuu? Pregunta Naruto, yendo al grano. Intentaremos capturar a Yagura, afirma Mei. Si podemos hacer eso, entonces podemos sellar al Zambi en un nuevo Jinchuriki. ¿Y si muere? Los ojos de Mei se endurecen en un ceño fruncido. Entonces que así sea. Nos dará tiempo para poner este país en orden antes de que se regenere. A Naruto le gusta esta mujer. Una líder con la cabeza bien puesta. Muy bien. A cambio de mi ayuda, asistirás a la cumbre. ¿Trato hecho? Mei extiende su mano y Naruto la toma. Trato. Los oscuros callejones de Kirigakure están envueltos en una fina niebla. Los caminos tienen poca visibilidad después de unos pocos metros, y si no fuera por las farolas y las luces de las casas, sería casi imposible navegar por las calles sin conocerlas como la palma de la mano. Los cables delgados apenas se pueden ver en lo alto para los combatientes de cable largo. Serían invisibles si no fuera por los más pequeños destellos de luz que se reflejan en ellos. Este distrito está aislado en comparación con el resto de los suburbios, siendo accesible solo por 2 puentes sobre un amplio foso. Pero los Hounin, siempre vigilantes y leales, patrullan las calles y vigilan cualquier movimiento sospechoso. Cualquier signo de rebelión se sofoca rápidamente, aunque los civiles tienen poco de qué preocuparse en ese sentido. Algunos se preguntan cuánto tiempo pasará antes de que sean el objetivo de satisfacer la sed de sangre del Mizukage. La mayoría de los shinobi leales al régimen Bloody Mist de Mizukage están a favor de la idea de que los civiles se ganen el sustento a través de la conquista y la batalla.
para llevar la lucha unos contra otros al resto del mundo. Cualquiera que critique esto tiene su vida acabada rápidamente. O al menos, vivir para luchar un día más con la patética rebelión de Terminei. Un Jounin mira hacia arriba cuando un cable choca contra otro, y otro cable se lanza a través de los tejados. Se endereza y se pone el respirador sobre la boca, no quiere que Boil Shinobi queme sus pulmones desde adentro hacia afuera. Se mira las manos enguantadas y ve unas motas de polvo verde que se deslizan por ellas. Mirando hacia arriba, siente un viento frío en sus mejillas y ojos expuestos. A su alrededor, los civiles que regresan a sus hogares comienzan a tropezar. ¿Ataque químico? Se pregunta, atrapando a una mujer antes de que ella y el bebé que lleva caigan al suelo. Mira al niño pálido y enfermizamente flaco, y se pregunta cuánto tiempo llevará a acabar con los terroristas. Salta ante el sonido de una explosión, pero suena amortiguado. Casi inerte. Es como un ruido de golpes, bajando por la calle y acercándose más y más. Mete a la mujer desmayada en un cubículo y la acuesta a ella y al niño. Asoma la cabeza hacia atrás y ve un parpadeo acercándose, junto con el terrible ruido. Él prepara su kunai. De repente, un gran golpe envía a una persona prácticamente rodando por la calle. Él evalúa a este hombre y ve una gran espada característica en sus manos, menos hoja y más un carrete de etiquetas explosivas. Shibuki. Él balbucea, mirando la espada explosiva brumosa. El hombre barbudo que lo sostiene le gruñe y muestra dientes de tiburón irregulares. No te quedes ahí, muchacho. Los mutantes de linaje están aquí. Tragando saliva, prepara su kunai y corre horizontalmente a lo largo del edificio para flanquear por el lado de los intrusos. Puede ver un resplandor blanco en una extraña forma curva a través de la niebla. Varios de sus camaradas convergen en su ubicación y saltan a la niebla para atacar al enemigo de Jinpachi. A medida que sus diversas cuchillas golpean, todas son detenidas por gruesas raíces que brotan espontáneamente del suelo. Un grito ahuecado resuena a través de la calle, y el Jounin solo tiene tiempo de registrar un torso ensartado que pasa volando junto a él y aterriza con una bofetada húmeda. M mis piernas. El otro hombre raspa débilmente a través de su propio respirador. Él mira hacia adelante después de vislumbrar al Chunin mutilado, sabiendo que uno solo tendría un minuto para sobrevivir en el mejor de los casos. Una envoltura masiva de etiquetas explosivas se lanza alrededor del misterioso asaltante, todas apuntando directamente hacia una explosión singular y contenida que vaporizaría cualquier cosa dentro de su radio. No se molesta en moverse, en cambio busca otras amenazas. No ve ni huele nada, pero otra explosión muda es algo extraño de escuchar cuando Jinpachi es el que pelea. Está justo al lado de la acción y, sin embargo, toda la batalla no parece caótica. Hay destellos de luz donde deberían estar las explosiones, pero al mirar el rollo de etiquetas explosivas, ve que cada explosión aparentemente es tragada por un escudo translúcido que transfiere toda la energía a un arma con forma de abanico. En una inspección más cercana, es casi como si la armadura del hombre brillara de color blanco y estuviera absorbiendo gran parte de la fuerza explosiva y también desviando su energía. Y luego está mirando un ojo. No es familiar. Hay algo espeluznante y aterrador en este ojo inhumano, y se siente como si el tiempo se estuviera ralentizando mientras apunta su kunai directamente hacia él. Uchiha Gaeshi. Todo se siente caliente. Abrasador y cegador. Un solo segundo se siente como una eternidad, mientras intenta ahuyentar el destello en sus ojos parpadeando. El caos a su alrededor no se detiene, pero todo parece haber desaparecido. Cuando desaparece el brillo de sus ojos, el respirador se le cae de la boca, dejando un largo reguero de saliva. Se da cuenta de que está apoyado contra una pared. Todo todavía se siente caliente. Intenta moverse, pero solo sus ojos obedecen. Se arrastran hacia abajo. Muñones no es la palabra correcta, dados los fragmentos de huesos destrozados que sobresalen de donde solían estar sus codos. Su respiración se detiene por completo. No puede arrastrar nada de aire, y sus ojos van más allá y ven que no queda nada desde su caja torácica hacia abajo. El pánico cegador consume su mente, pero lo que queda de él no responde. Como por instinto, su boca se abre y se cierra sin hacer ruido como un pez fuera del agua. El misterioso monstruo desvía otra avalancha de golpes de espada explosivos antes de detenerse justo frente a él. Todo esto terminará pronto. Se coloca una mano sobre su cabeza y su mundo se sumerge en una oscuridad dichosa e indolente. Naruto retira su mano de la mente del pequeño Jounin después de buscar un poco en ella durante sus últimos momentos. Suiton Ninjutsu. Un próximo cumpleaños. Cómo surfear y técnicas de salvamento de surf.
sugerencias generales sobre cómo es la vida y los diferentes tipos de luchas que enfrentan en comparación con Konoha. Todo es muy interesante, pero hay un espadachín feliz por las explosiones que intenta matarlo, por lo que supone que no es el mejor momento para explorar las mentes de los hombres moribundos. La explosión del uso de su jutsu había destruido virtualmente un edificio, por lo que tal vez sería mejor usar algunos jutsu menos destructivos para cumplir su palabra de dejar intacta la mayor parte de la infraestructura. Esto es triste, Munashi Jinpachi. Naruto se burla provocativamente. Sabusa era mucho más competente que tú. ¿Es esto realmente lo mejor que puedes ofrecer? Pensé que los siete espadachines estaban destinados a ser fuertes, pero veo que estaban raspando el fondo del barril contigo. Jinpachi muestra sus dientes irregulares pero no muerde. Parece que este es más inteligente de lo que parece. ¿Qué vas a hacer? Para sorpresa de Naruto, el espadachín grita una retirada del distrito. Reagrupaos. Retroceded. La niebla comienza a disiparse y todos los shinobi en el área huyen al foso con forma de lago que rodea el distrito principal del pueblo. Una gran ventaja de local y un enorme muro para agregar a las defensas. Tácticamente sólido, al menos. Atrapa a un shinobi rezagado del resto y enfoca chakra en sus ojos. Fuseiko y malversación. Necesitamos la ventaja, sube al agua y prepara algo de su Iton ninjutsu. Jinpachi gruñe. Ese jutsu suyo puede absorber energía y enviárnosla directamente, pero tiene que haber un límite. Si te cagas en ninjutsu, usa armas y etiquetas. Eché un vistazo a su diadema, es un Konoha Shinobi. Un Chunin señala que había sido más lento que el resto. Deberíamos hacer sonar la alarma de que estamos bajo ataque. Tan pronto como el hombre termina de hablar, las sirenas comienzan a sonar con un volumen ensordecedor en el distrito principal. Llegan bien lejos en la superficie del agua antes de que Jinpachi hable de nuevo. Tengo ese sentimiento, escupe Jinpachi. Que está trabajando con los rebeldes. No importa, prepárate. El Chunin asiente, saca un kunai y va a apuñalar a Jinpachi. ¿Qué diablos estás haciendo? Jinpachi desvía el ataque. Te has vuelto loco, muchacho. No más que tu Mizukage. El Chunin sonríe, su voz suave y tranquila. Se abre paso entre los hombres que intentan detenerlo con una gracia invisible, y continúa asaltando a Jinpachi. No quiero matarte, muchacho. Quítate de encima. El Chunin le sonríe y continúa atacando. Es Genjutsu. Tenemos que sacárselo de encima. Jinpachi simplemente lo habría matado, pero ya tienen pocas tropas saludables. Ese idiota lo está controlando, entonces probablemente sea para ver qué puedo hacer para sacarlo de eso. Kai. Un Jounin intenta después de agarrar el hombro del todavía Chunin. Buen intento, pero necesitarás más control para deshacerte de mi chakra. El Chunin poseído agarra la mano, tirando de ella en un candado y rompiéndola en el codo. Jinpachi desenrolla un papel de pergamino en blanco de la hoja, pero antes de que pueda intentar sellar al Chunin para sacarlo del Genjutsu, un cable atraviesa el corazón de la víctima del Genjutsu. La aguja gira como por voluntad propia y aterriza en la mano de un hombre rubio alto y desgarbado. Jejeje. Te has vuelto blando, Jinpachi. Kusimaru. Jinpachi asiente hacia él. Al menos ese es un problema resuelto. Que alguien atienda ese brazo roto. Podría atender eso, soy algo así como un ninja médico. El poseído Chunin habla, aparentemente sin verse afectado por haber ensartado su corazón. ¿Un cadáver parlante? Jejejeje. Deberías estar muerto. Kusimaru se ríe extravagantemente. La persistente sonrisa en el rostro de Chunin no desaparece. Saca una etiqueta explosiva de su bolsa. Gojo Kibaku Fuga, etiquetas explosivas de multiplicación mutua. Una etiqueta se convierte en dos, luego en cuatro, luego en ocho, y el resto del escuadrón solo tiene tiempo de correr antes de las inevitables explosiones consecutivas. Uno de los más valientes se sumerge en el agua y empuja al Chunin hacia abajo, y esencialmente desactiva la bomba andante a costa de su propia vida. Mierda. Jinpachi maldice. La habilidad de controlar las acciones de otros es un rasgo del clan Uchiha, que. Sugiero no mirarlo a los ojos, aún podrías vivir para contarlo, Jinpachi. Aquí viene. Jinpachi murmura, mirando al monstruo blindado que se les acerca casualmente en el agua. Realmente deberían estar con la fuerza principal para detener la invasión rebelde, pero este hombre. Soy Uchiha Naruto. Se presenta con la misma inflexión indiferente que usó cuando hablaba a través de su cautivo Genjutsu. Eres carne muerta, chico. Jinpachi gruñe. Estás en aguas infestadas de tiburones ahora. Pareces así mi de aquí.
has estado luchando como está. Pero como soy generoso, te daré una oportunidad para que te rindas y te unas a la resistencia de Terumimei antes de que te desolle vivo. Debería mantener los ojos cerrados para equilibrar las cosas, o tal vez estás demasiado confiado. Esas abominaciones son más peligrosas para Kiri que nosotros. Jinpachi se prepara. No lo subestimes, Kushimaru. Ya sabes cómo son estos Uchiha. Jinpachi da algunas señales a sus espaldas, ordenando a los otros shinobi que participen en alguna acción preventiva. Dan vueltas alrededor de Naruto, quien no hace nada para disuadirlos. Sería prudente que te rindas. Te tengo rodeado. Naruto afirma con arrogancia bromista y despreocupada, irritando los nervios de Jinpachi. Las fuertes lluvias comienzan a azotar la superficie del lago, pero la vuelve negra y turbia. ¿Lluvia? Naruto sostiene sus guantes con las manos, limpiando las gotas negras de su muñeca como para probar qué es. Jinpachi golpea la espada explosiva contra el agua oscurecida, lo que hace que estalle en llamas. Los shinobi que los rodean tejen señales con las manos sin pausa. Aceite. Naruto exclama, pareciendo estar emocionado por el método de lucha único. Suiton. Bakusui Shoa, ola que choca con agua explosiva. Una erupción de agua hace que el lago se tambalee mientras es arrastrado hacia el gigantesco pozo en llamas lleno de petróleo. La ola misma eclipsa el muro que rodea el pueblo. Cables delgados, casi invisibles, circulan alrededor de Naruto, limitando las vías de escape. Jinpachi lanza un largo pergamino de su espada, lleno completamente de etiquetas explosivas. Naruto da un ligero movimiento de su Gunbai. Genera la más pequeña de las ráfagas para redirigir la lluvia de aceite frente a él en lugar de sobre él, y cuando guarda el arma y pone las manos hacia adelante, el aceite aparentemente se le quita y se vierte en el lago. Muy impresionante, Naruto sonríe sombríamente y usa el signo del caballo. Katon. Gokamekiaku, gran aniquilación por fuego. Un muro de llamas diferente a todo lo que Jinpachi había visto choca con la ola y, para su frustración, en realidad la disputa con pura velocidad. Pero para él, no importa. El tonto no ha considerado los ataques de Jinpachi y Kushimaru, pero eso pensó. Hasta que el brillo azul etérico de una caja torácica demoníaca simplemente absorbió la mayor parte de la fuerza explosiva de las etiquetas y mantuvo los cables envueltos apretados alrededor de su forma en lugar del propio Naruto. La construcción azul parece fracturada pero no rota. El escudo esquelético se deshace en docenas de cadenas de colores similares, rematadas con cabezas de dragón con ojos amarillos brillantes. Se lanzan y comienzan una persecución mortal de cada uno de los Kiri Shinobi. Muy rápidamente, muchos de ellos se encuentran mirando sus propios corazones que son arrancados de sus pechos en las bocas de los dragones encadenados. Si aún no están muertos por la rápida mutilación, pronto lo estarán. A medida que las cadenas chocan contra las olas a través del infierno, el aceite en el agua se quema por completo o se disipa como lo hace chakra descontrolado. Jinpachi logra desviar las cadenas que se mueven rápidamente y esquivarlas con un poco de esfuerzo, pero su arma explosiva parece inútil contra las cadenas. Tocarlos hace que su arma sea inofensiva, por lo que todo lo que puede hacer es intentar dispararla en el aire con un suitón cuidadosamente manipulado contra el borde para derribarlos. Kushimaru tiene menos problemas, es mucho más rápido entre los dos, pero no puede encontrar la oportunidad de atacar. Pero se están reduciendo, ya solo quedan los espadachines. Si no actúan ahora, no vivirán para luchar otro día. Esto se está poniendo aburrido. Los labios de Naruto se inclinan hacia abajo con insatisfacción. Kushimaru, si sea Jinpachi. Escucha, puede desviar ataques cinéticos y ninjutsu, pero no ha demostrado que pueda hacer ambas cosas a la vez. Todo adentro. Terminemos con este idiota. Y mira, sus pies están expuestos cuando usa ese chakra del esqueleto, y él no se mueve. Entendido. Kushimaru hace algunos clones de agua bajo sus pies, y todos nadan con velocidad para su próximo asalto. Jinpachi fuerza tanto chakra como puede para obligarlo a generar más etiquetas, y desata todo lo que tiene en bucles alrededor de Naruto. ¿Te has vuelto senil? Ya has probado este. Naruto esquiva casualmente múltiples cuchillas de alambre arrojadas por los clones. Suiton. Suiryūdan, jutsu del dragón de agua. Jinpachi lanzó con ira. Naruto salta en el aire después de que las hojas de las agujas pinchan sus sandalias, justo en el radio efectivo del carrete explosivo. El dragón de agua lo rodea en vueltas y los cables lanzados aparentemente al azar, de repente se tensan con extrema velocidad en la forma de Naruto. El dragón de agua arrastra las etiquetas explosivas más cerca y todos los cables se alinean dentro de un área insegura para que Naruto los desvíe. Estás jodido ahora.
Jinpachi sonríe maliciosamente. Naruto le devuelve la sonrisa, igualmente malvado. Shinra Tensei. Yagura está de pie con los brazos detrás de la espalda, riéndose despreocupadamente al ver que la enorme onda expansiva se expande y empuja todo el aire y los escombros del área. Un verdadero tsunami es empujado alrededor del foso antes de asentarse poco después, aunque no tan tranquilamente como antes. Sabe que los espadachines están muertos mucho antes que nadie. Yagura-sama, por favor. Los rebeldes están aquí para tomar el control, debemos hacer retroceder con todas nuestras fuerzas. Sí, sí. Lo entiendo. Yagura se aleja de la ventana hacia su consejo de emergencia. Todas las reservas deben desplegarse en el campo de batalla principal y en el foso con esos intrusos. ¿Intrusos? Es solo un hombre, querido consejero. Yagura se ríe. Sí, tal vez sea mejor que haga una aparición personalmente. Las miradas de alivio se extendieron por la habitación y la sonrisa de Yagura se ensanchó. ¿Quién se encargará del despliegue de tropas en tu ausencia? Uno pregunta con avidez. Ninguno de ustedes. Yagura responde, espectacularmente sincero. Antes de que puedan parpadear, gira con su bastón y usa sus ganchos para desmantelar hasta la última persona en la habitación. Yagura se ríe como un loco, saltando hábilmente por la ventana y saltando a través de la niebla de la aldea, matando a cualquiera de sus aliados mientras lo hacía. Yagura está en movimiento. Pao, habiendo presenciado la reunión con el Byakugan, le informa a Mei. Está bien. Manjetsu, Choujuro. Tomen nuestras tropas y eliminen a cualquiera que no se rinda. Ao y yo atenderemos a Yagura antes de que se salga de control. Mei ladra. Entendido. Wai, Mei-sama. Naruto ve la enorme bola en movimiento antes de que se moleste en tratar de sentirla, pero rueda por el pueblo y aplasta todos los edificios en su camino sin perder nada de su impulso. Sin embargo, viene directamente hacia él, lo que facilita un poco las cosas. No quiere ser responsable de más carnicerías en medio de la aldea, por lo que toma la medida activa de retirarse para encontrar un espacio abierto sin riesgo de daño o muerte cerca. Pero el Jinchuriki transformado rebota en la pared como la pelota de un niño, saltando directamente tras él y rebotando en el aire. Naruto lo sustituye con múltiples elementos impresos de los que había dejado un rastro antes de llegar finalmente a la playa en la que había aterrizado cuando llegó por primera vez a Kiri. Mokuton. Obinojutsu. Una combinación de máscara de madera con forma de dragón de Mokuton y Fuinjutsu brota de la arena de la playa y oculta a Naruto. La técnica y el suelo tiemblan violentamente por la fuerza del Zambi acurrucado, chocando varias veces mientras Naruto acumula su energía en su Gunbai. La boca de su jutsu se abre, y Naruto expulsa tanto chakra de viento como pudo hacia el Zambi antes de que golpee nuevamente. Naruto no ha luchado contra un Bijuu completamente transformado antes, pero ciertamente no esperaba que se encogiera de hombros ante el jutsu en su totalidad, por lo que se ve obligado a alejarse de un salto y evaluar la situación mientras esquiva. Demasiado rápido para atraparlo con mis cadenas, pero demasiado ansioso por aprovechar la ventaja para que los ataques individuales lo disuadan. Un asalto repetido es el próximo paso razonable. Determine cuánto daño puede recibir consecutivamente antes de que se mueva y dé la oportunidad de desactivarlo. Un asalto frontal completo puede ser clave, ya que puede rebotar en cualquier otra cosa. Canseón Renge, Rey Loto. Una construcción de madera brota de la arena, armada con cientos de armas almacenadas detrás de su espalda. Naruto ataca rápidamente cuando el Zambi regresa corriendo, usando cada mano para golpear al Bijuu. Los brazos son volados, virtualmente convertidos en aserrín por el monstruo giratorio, pero la criatura se ralentiza lo suficiente como para atacar de una manera diferente. Las caras casi ornamentales que decoran la estatua de madera sobre su frente disparan ninjutsu de cada chakra naturaleza básico. El Zambi huye enojado y se detiene por completo, siendo empujado hacia atrás por la fuerza. Mokuton. Mokuyuru, dragón de madera. Naruto invoca dragones de madera para unir las tres colas, capturándolas de manera efectiva y evitando que Bijuu vuelva a moverse. Casi te tengo. Naruto resopla, no muy acostumbrado al gasto rápido de chakra en esta escala pero con mucho en el tanque. Mira al Zambi a los ojos e intenta someterlo con Genjutsu. Pero aparentemente se escapa, no sin querer dejarlo bajo su control, pero casi como si estuviera siendo bloqueado. Su boca se tuerce confundida, pero pronto se da cuenta de que si Yagura ya está bajo el control de alguien en su pobre estado mental, no sería tan fácil comunicarse con él. Alguien tan inestable como este no podía simplemente ser obligado a hacer lo que quería, especialmente con Bijuu defendiendo su territorio, por así decirlo. Cualquiera de los dos solo sería fácil.
Juntos, Genjutsu no tiene muchas posibilidades. Los orbes azules casi translúcidos y los rojos densos comienzan a aparecer frente a la cara de Sanbi, y Naruto piensa que puede estar demasiado cerca para su comodidad. Mei y Ao se sobresaltan por la explosión, más aún cuando un brazo de madera tan alto como un edificio cae a su lado con un tunk ensordecedor. Naruto aterriza frente a ellos después de huir de un aluvión de Bijudama. Deberíamos retirarnos, la transformación de Yagura es una sincronización perfecta. Mei mira al Bijuro furioso con miedo. No seas tan apresurado. Naruto ignora su miedo y permanece agachado. Vaya, no creo que nadie sea lo suficientemente fuerte para vencer eso. Ao agarra el hombro de Naruto, tratando de alejarlo. Naruto se encoge de hombros y se quita el flequillo del ojo. Sus dos Rinnegan observan al Sanbi mientras carga otro ataque. Enfocar. Naruto ordena para sí mismo. Tenemos que irnos. Aún no. Naruto salta en el aire, suspendiéndose con las fuerzas gravitatorias proporcionadas por el Rinnegan. El Bijudama crece para eclipsar al Sanbi. Esto sería mucho más fácil si pudiera usar Susanoo. Naruto suspira, pero la fuerza destructiva de Susanoo vs Biju ciertamente no dejaría nada para defenderse de Akatsuki. Él ve esto como una motivación aún mayor para detenerlos antes de que puedan obtener el Biju. La destrucción que provocaron es demasiado potente para que alguien tenga una oportunidad, y mucho menos el Jūbi o su Jinchūriki. El Sanbi lanza el Bijudama y Naruto lo mira directamente. Lindo. Ouken, consagración. Mei honestamente pensó que estaba a punto de morir. Al igual que Ao, dada la forma en que cayó de rodillas. Justo encima de ellos está el enorme Bijudama. Inmóvil. Como si el mismo tiempo se hubiera detenido y dejado detenido en el mundo, una cosa peligrosa que nadie vivo llega a mirar tan de cerca. Es casi desconcertante. Pero Naruto pone su mano en su superficie y la envía directamente hacia Yagura exactamente a la misma velocidad. Choca y explota contra el caparazón del Sanbi, enviando trozos de sus colas volando por el aire hacia el océano. Su mandíbula cuelga abierta mientras pedazos del Sanbi se desprenden y lentamente, todo está en el océano. Magnetizado a sí mismo, pero Yagura está separado. Su cadáver cae sin vida a la playa, y el Sanbi asesinado se disipa en chakra para reformarse en otro lugar. Naruto vuelve a aterrizar frente a ellos, sacando un pergamino de su abrigo. Pon tu nación en orden. Espero que asistas a la cumbre, Mizukage Dono. Parece que no necesitaba hacer nada, Madara-sama. Hubiera preferido mantener a Yagura encerrado en algún lugar seguro, pero esto también está bien. Regeneración prevista. Unos meses como máximo. Estaré observando. Avísame tan pronto como vuelva a aparecer. Capítulo 17 Fin. 1. Realmente no debería ser necesario decirlo, pero este no es un servicio pago. Es un hobby para mí, y lo actualizaré en mi propio tiempo libre. No se lo debo a ninguno de los lectores molestos que no aprecian cuánto tiempo tardo en actualizar, ni las diferentes longitudes de los capítulos. Si no puedes lidiar con eso, bueno, es una pena, ¿no? Sin embargo, gracias a los revisores que me echaron a perder el último capítulo. Redot001, siempre me encanta cuando revisas. Nunca deja de traer una sonrisa a mi cara. Meliodas H.S. Jackson, gracias hombre, lo aprecio mucho. Si no quieres leer la historia, entonces deja de pensar que de alguna manera estás obligado a hacerlo. Hay muchas historias en este sitio web para elegir, busque algo que le guste. Habilidad Rinnegan de Naruto. Limbo. Ouken. La forma en que lo demuestro en este capítulo probablemente no sea suficiente, así que lo haré aquí. El Jutsu esencialmente crea un área de efecto en la que Naruto puede manipular el tiempo y el espacio congelando el área a su alrededor para un alcance limitado o directamente donde está buscando un alcance mayor. Lo usa en este capítulo para cambiar el Bijudama, que es bastante simple pero creo que tiene un gran potencial. Ouken, que significa consagración, proteger, garantizar, mantener, preservar, sostener o apoyar. La idea general es que a Naruto le proporciona lo que más desea. Control absoluto, en su espacio, para que en ningún momento las personas cercanas a él corran riesgo de nada. Asura e Indra. Todo el asunto de la reencarnación no estará presente en absoluto en esta historia. Su existencia es reconocida pero ignorada para los propósitos de esta historia. Capítulo 18. El panorama general. Capítulo 18 Comienzo. Tsunade trata de no distraerse demasiado con el ritmo lento de Naruto de una pared a otra en su sala de reuniones. Se ve nervioso, incapaz de pararse o quedarse quieto. Al menos tiró su armadura al suelo para que detuviera el molesto traqueteo, pero parece más exhausto mentalmente que físicamente.
Su cabello está completamente fuera de su rostro, algo inusual para ella dado el tiempo que lo ha mantenido sobre un ojo. Ha dominado un prototipo de Mugen Tsukuyomi. Naruto revela sombríamente. Ella no necesita adivinar quién es él. El Sanbijin Chūriki estaba bajo un poderoso genjutsu diferente a todo lo que había visto antes. Creo que explotó el chakra del Sanbi para aumentar su poder. Yagura estaba viendo algo que nadie más veía, viviendo su sueño en realidad y completamente inconsciente de lo que en realidad estaba haciendo. La herramienta perfecta para causar el caos nacional, usando un arma de villajes contra ellos, pero solo esa arma siendo alojada por el Mizukage. Estoy seguro de que él estaba detrás de esto. Probablemente lo vio como una oportunidad para probar su jutsu. Y vengarse de Kiri. Entonces, ¿qué sucedió realmente? Naruto, nunca te había visto así antes. Naruto se sacude algo de su fatiga y le da un breve resumen de lo que sucedió. El Mizukage estaba acabando con Kekkei y Genkai Shinobi en Kiri. Me encontré con una resistencia civil que estaba tratando de derrocarlo y ofrecí mi ayuda a cambio de una garantía de que el nuevo Mizukage asistiría a la cumbre. Ella se comunicará pronto. ¿Y el Jinchuriki? Muerto. Yondaime Mizukage Yagura se transformó en el Sanbi y no pude mantenerlo presionado el tiempo suficiente para sellarlo. Tuve que matarlo, así que tenemos unos meses como máximo antes de que se regenere. Akatsuki no se quedará de brazos cruzados mientras rastreamos a todos los Bijū, mis acciones los impulsarán a moverse. ¿Se ha informado a Tsuna? Ellos tienen. Tsunade asiente, tratando de ignorar cómo declaró casualmente que había matado al Sanbi. ¿Cuál es la preocupación? No hará una diferencia de todos modos. Naruto murmura con un movimiento de cabeza. ¿Tomará tiempo extraer el Ichibi? Tendríamos más suerte evitando el sellado en el Gedomazo que salvando al Jinchuriki. Ahora se me ha demostrado que Obito en realidad no necesita todo el Bijū para enfrentarse a Mugen Tsukuyomi. Mientras tenga muchos de ellos y una cantidad decente de chakra del resto, ahora es factible que pueda usar su versión prototipo una vez que se convierta en el Jūbi Jinchuriki. Es más importante ahora que encontremos dónde la estatua está sellada y destruirla. Tsunade se levanta a la mitad de su divagación y se acerca a él. ¿Cómo sabes que está sellado? Pregunta ella, apoyándose en su escritorio y estando más cara a cara con él. Los ojos anillados de Naruto la miran y hace una pausa en su paseo. Porque no puedo convocarlo. Debería poder hacerlo con el Rinnegan, pero tiene que estar encerrado en algún lugar que lo mantenga oculto y desconectado por completo de cualquier persona además del otro portador del Rinnegan. Debería comenzar a buscarlo, pero yo solo puedo pensar en algunos lugares probables. Naruto. Tsunade interrumpe severamente. Él no se desinfla. Naruto solo la mira, la postura es rígida y se atreve a decir, estresada. Ella toca su cuello, sacando el característico ala alta de donde estaba metido en su cuello. El olor de su sudor se escapa pero no la molesta. Una cosa a la vez. Tsunade lo lleva al sofá acolchado. Tienes que recordar que no tenemos otro tú. Lo que tienes que hacer ahora mismo antes de que la mierda se descontrole, es respirar hondo, relajarte un poco, pasar un tiempo con tu prometido y dejar que otros carguen con las cargas también. Los hará fuertes y no te dejará haciendo mil cosas a la vez. Tsunade lo empuja hacia abajo en el asiento y se sienta frente a él. Se acuesta en él, con los brazos flojos y las piernas colgando sobre el reposabrazos. Naruto es mayormente tranquilo. Las respiraciones profundas de los pulmones fuertes y el tic-tac de un reloj son los únicos sonidos en la habitación iluminada por la puesta del sol. ¿Sabes lo que sucederá si se les da a probar una vida perfecta? Naruto pregunta después de un momento. Me gusta imaginar que tomarían medidas para mejorar sus vidas para poder acercarse lo más posible. Tsunade regresa. No confío tanto en ellos, responde Naruto, con la voz reducida a un timbre tranquilo. Incluso en nuestras paredes, hay degenerados diabólicos cuyos sueños más salvajes y felices son aquellos de horrores que es mejor ocultar a sus víctimas. Fantasean con el mal y el caos, pero la luz los mantiene a raya. Mientras el escrutinio moral los mantenga en línea, entonces mantienen su corrupción. Mientras haya poderes para proteger a los débiles de ellos. Si este sueño se hace realidad, ¿crees que aceptarían ser separados de él? ¿Confías en que se detendrán en nada para lograr su vida perfecta a expensas de todos los demás? Eso no suena diferente de cómo ya es el mundo Shinobi. Contadores de Tsunade. Muchas veces no es un desviado, sino simplemente una persona poderosa que busca ganar alegría ejerciendo su poder para abusar del recurso que es el débil. ¿Cuántos han sido arrancados de su potencial por tu culpa?
Buscas poder para ganar lo que quieres. Quieres, y son los más débiles que tú los que pagan el precio. Y, sin embargo, esta dura realidad basada en la jerarquía del poder tangible, es una herramienta vital en el desarrollo y la continuación de la humanidad. ¿De qué sirve el escapismo de un sueño perfecto si te cuesta toda tu especie? Arena, estarán ciegos a las serpientes y arañas que acechan en su interior. Reconozco que mi ambición ha costado vidas, quizás también muchas inocentes, pero no me daré la vuelta y moriré. Es el orden natural de la vida soportar la competencia. Este sueño es tan bueno como darse por vencido. No hay espacio para el crecimiento, solo existe la tentación de renunciar a todos tus problemas mundanos cuando la verdad es que eso es lo que te hace fuerte. Naruto se pone de lado y mira a Tsunade una vez más. ¿Qué hacen los débiles cuando no se salen con la suya y, sin embargo, aún viven? Arrastran los nombres de sus héroes por el lodo. Descargan sus frustraciones en los inocentes en lugar de asumir la responsabilidad por sí mismos. ¿Qué te hace pensar? ¿Que no querrán estar en una realidad que está libre de todas las preocupaciones terrenales, donde pueden vivir sus fantasías y engordar y debilitarse por la falta de una verdadera lucha, la lucha por sobrevivir? Y eso es algo muy fácil de decir para ti. Tsunade afirma sin rodeos. A fin de cuentas, tienes una buena vida, Naruto. Naciste con los genes más poderosos que el mundo ha visto hasta ahora, fuiste asesorado por personas que entendieron exactamente lo que necesitabas, y fuiste bendecido con una mente astuta e inteligente. No todos tienen tanta suerte, por lo que tienen sus propias luchas que no son comparables a las tuyas. Tal vez sea hora de aceptarlos por todas sus fallas y aprender a ver lo bueno en ellos también. Tienen potencial a su manera. Y están luchando por sobrevivir en los mismos sistemas que tú. Tal vez sea hora de que crezcas no solo en tu poder, sino también en tu mente, y superes tu cinismo y lo conviertas en sabiduría. Desde el momento en que comenzaron a hablar, la luz del sol se desvanece por completo. Las lámparas tenues son todo lo que iluminan la habitación, proyectando las sombras de sus figuras en cualquier superficie que las tome. Naruto se sienta, y por primera vez que ella pueda recordar, en realidad parece que está teniendo una lucha en su propia cabeza. Quizás tengas razón. Se levanta arrastrando los pies para raspar su armadura y gumbai del suelo. Los mira desapasionadamente antes de dirigirse a la puerta. Él gira la manija. Tal vez es hora de que crezca. Naruto, llama a Tsunade, por última vez. Eres joven y tienes tiempo para aprender que no puedes encargarte de todo por ti mismo. No te extiendas tanto. Tienes mucho por lo que vivir en estos días. El anciano una vez me dijo algo sobre elegir mis batallas, HMPF. Naruto se ríe irónicamente. A la mañana siguiente, Kakashi y Shizune se sorprenden al ver a Naruto y Karin aparecer en una práctica de taijutsu y un examen menor de la clase de sus hijas. Los padres estaban allí en parte para ver cómo estaba Minako y en partes iguales para no tener nada mejor que hacer. Todos los estudiantes habían sido llevados por Iruka y otro maestro al estadio de exámenes de Chunin, probablemente para ver cómo les iría en un entorno más grande para entrenar. No pensé que este fuera tu tipo de escena, Naruto. Kakashi comenta ociosamente. Karin niega con la cabeza. Yo tampoco sé qué le pasa. Probablemente quiere hacer llorar a los niños con su cara de miedo. Definitivamente tiene una cara que puede hacer eso. Kakashi piensa con algo de diversión. Konohagakure no es ajeno a las apariencias aterradoras y excéntricas, pero Naruto puede ser una bestia diferente en ese sentido si está molesto o enojado. Naruto se ve inusualmente serio, no se ve ni una sonrisa ni un ceño fruncido. Lleva su atuendo habitual de abrigo negro de Uchiha, y su pelo puntiagudo de pizarra está en su lugar habitual sobre su ojo. Kakashi ni siquiera puede recordar la última vez que vio la cara completa de Naruto, solo controlando a mi nuevo aprendiz. Naruto se encoge de hombros con indiferencia, sin preocuparse por las miradas de asombro de los padres que saben quién es. ¿Aprendiz? Shizune pregunta con los ojos muy abiertos y algo más que un poco alarmada. Comprensible, dado que Kakashi tampoco cree que Naruto sea un muy buen maestro. Algunos de los padres espectadores solo escucharon aprendiz y casi inundaron a Naruto. Algunos de los niños miran con curiosidad, pero Iruka logra frenarlos. ¿Está buscando un aprendiz, Naruto-sama? Pregunta un padre esperanzado, con los ojos brillantes ante la oportunidad potencial. No. Naruto lo cierra bruscamente. Sin una palabra o una mirada perdida, Naruto se aleja de la manada y se dirige hacia un hombre y una mujer nerviosos que solo tienen ojos para uno de los niños de la clase.
Kakashi comparte una mirada desconcertada con Shizune y Karin antes de que lo sigan, dejando atrás al grupo algo indignado. Los dos están muy formalmente vestidos. La mujer en particular tiene una belleza aristocrática que algunos se esforzarían por conseguir. A medida que se acercan, los dos se dan cuenta de que se les acercan. Naruto Dono. Inclinan la cabeza respetuosamente. Naruto está bien. Naruto corrige casualmente. ¿Cómo está el chico? Él está luchando. Con el entrenamiento, eso es. El padre sale con una mueca. Eso es de esperar. Esto es nuevo para él, tomará un poco de tiempo antes de que su cuerpo se ajuste a los nuevos estímulos del acondicionamiento físico y la conciencia de chakra. Naruto explica clínicamente, pero Kakashi siente que es algo tranquilizador para los padres. ¿Así que es un problema común? La mujer pregunta esperanzada. Así es, asiente Naruto, ganando su característica pose de conferencia, que casi hizo que Kakashi quisiera desconectarse. Una vez que aprenda a controlar su chakra, su cuerpo se ajustará lentamente y su tenketsu se entrenará para expresarlo. El cuerpo humano tiene 8 puertas naturales que regulan el flujo de chakra para que no fluya demasiado rápido y se queme a través del camino. El entrenamiento físico ayudará a que esas puertas se aflojen un poco para que pueda tener una buena idea de ellas. Pero eso es con el tiempo, ¿qué hay de su trabajo en clase? Bien. Ella le sonríe, tal vez sin querer, pero emocionada ante la perspectiva de que a su hijo le vaya bien académicamente. Fujita está en lo más alto de su clase por sus estudios, o eso nos dice Iruka-sensei. El padre responde, bastante orgulloso. Ah, Naruto. ¿Te importaría presentarnos? Shizune pregunta, algo tímidamente. Naruto se vuelve hacia ella con una sonrisa. No. Kakashi esconde una risita cuando su esposa resopla con molestia. Soy Atake Shizune, soy la madre de esa pequeña amenaza de cabello plateado de allí, y este es Kakashi. Shizune presenta, interponiéndose deliberadamente entre Naruto y los dos padres desconocidos. No es que hiciera mucho, dado que Naruto es irritantemente alto y solo podía mirar por encima de ella. Dicha amenaza de cabello plateado está frente a Naruto en un instante, abrazando sus piernas como solía hacerlo. Kakashi y Shizune ponen los ojos en blanco, sabiendo que la atención de Minako ha sido robada por su hermano mayor y que es poco probable que Iruka la recupere. Se separan y Minako hace un pequeño baile, un juego aparentemente familiar con la forma en que Naruto copia lo que está haciendo sin problemas. Verlo actuar tan ridículamente ayudó a disipar algo de la incertidumbre en los ojos de los padres desconocidos. Mi nombre es Takehito, y esta es mi esposa Mika. Takehito responde, formal y digno. El placer de conocerla. Mika inclina la cabeza cortésmente. Sin más fanfarria, Naruto levanta a Minako y la sostiene detrás de su cabeza. Él la lanza de vuelta al improvisado círculo de estudiantes. Takehito y Mika jadean horrorizados. Oni-chan. Minako le grita mientras vuela hacia la refriega. Vuelve a clases, mocoso. Minako resopla en el aire, gira con gracia y aterriza de pie en medio del amplio ring. Minako se ha ofrecido como voluntaria para nuestro primer combate. ¿Tenemos voluntarios para su oponente? Iruka llama a los niños. ¿La niña prodigio? Un padre murmura a otro. Kakashi siente que Naruto golpea su codo. Mira a su antiguo alumno mientras crea una estaca de madera y la arroja junto a Minako. La madera desaparece, y en su lugar hay un niño con el mismo cabello plateado puntiagudo que el padre a su lado. El pobre chico parece sobresaltado y congelado en su lugar. Eres cruel, Naruto. Karin niega con la cabeza exasperada. Fujita y Minako. Sello de confrontación. Minako lo hace sin pausa, con la mano izquierda en el sello mientras Fujita la imita tímidamente. Se estremece un poco ante los susurros burlones de sus compañeros de clase. No hay mucho para elegir en la clase. Naruto comenta con franqueza y no demasiado tranquilo. Es mejor quitar primero a los dos con más potencial. Kakashi piensa que es una excusa mal disimulada para hacer lo que vino a hacer y marcharse. Un entrometido como Naruto no querría estar al acecho durante todo un día de campo para la academia. Hajime. Minako se lanza hacia Fujita, sin duda, solía hacer rodar a sus compañeros de clase con facilidad, y este chico no es una excepción. La torpe guardia que pone es bloqueada rápidamente detrás de su espalda y Minako lo obliga a arrodillarse, con los brazos en cada uno de los de Minako. Kakashi siente que Naruto desaparece y aparece junto a Iruka. El sensei estuvo a punto de gritar una victoria abrupta a Minako a través de los vítores, pero Naruto levantó el brazo para detenerlo. Iruka siente que está en presencia de un tipo diferente de bestia cada vez que Naruto está cerca. No había sido tan malo cuando Naruto era solo un estudiante.
La habilidad rudimentaria de Iruka para sentir chakra se había utilizado para evaluar que también los estudiantes se estaban adaptando para aprender a usar los suyos. Hay algunos valores atípicos en cada clase que están un poco por encima del resto, mostrando reservas lo suficientemente grandes como para ilustrar entre sí que pueden seguir adelante cuando otros se quedan atrás. La clase de Naruto había estado llena de estudiantes de origen shinobi, clanes en eso. Personas que viven para el oficio y transmiten rasgos inusuales a sus hijos. En general, esa clase tenía muchos niños con reservas más grandes que el promedio. Pero incluso en ese entonces, un niño los empequeñecía por completo. Los maestros a menudo discutían la aterradora propensión de Naruto hacia cualquier cosa que tuvieran que enseñarle. Lo devoró, lo dominó y enfrentó todo lo que estaba destinado a ser un desafío para los estudiantes experimentados y los aplastó como si hubiera nacido para hacerlo. Y ahora, como si una aterradora premonición se hiciera realidad, se encuentra junto a Iruka como uno de los legendarios shinobi de Konoha que se mantiene hasta el día de hoy, sin igual. Y por mucho que no quiera admitirlo, la habilidad absolutamente inhumana de Naruto lo asusta. No lo llames. Naruto levanta un brazo para detenerlo. Este partido ha terminado, mira al chico. Iruka si sea. Monstruo Naruto puede ser, pero Iruka es el maestro entre ellos. No has estado en el campo por un tiempo, ¿verdad? El murmullo burlón de Naruto pone a prueba los nervios de Iruka. Dejar que luche cuando ya ha perdido le dará a sus compañeros otra razón para intimidarlo. Dejar que se rinda sin luchar destruirá su capacidad para recuperarse de la derrota. Al menos de esta manera puede tener la oportunidad de probar su tenacidad. ¿Te rendirías solo porque un enemigo tiene un kunai en tu garganta? Iruka se muerde la lengua, queriendo replicar pero encontrándose respondiendo la pregunta en su cabeza. Enseña a sus alumnos a maniobrar situaciones como esa con mucho cuidado para preservar sus vidas, principalmente a través de la negociación. No es hasta que llegan a Hounin o principalmente a Anbu que aprenden el estilo de misiones lo que sea necesario. Probablemente se rendiría, sabiendo sus límites y sabiendo que no es posible que el shinobi promedio como él obtenga lo mejor de todos los resultados posibles en ese escenario. A este chico no se le puede enseñar de la misma manera que enseñas a tus estudiantes normales. Está destinado a más, y no alcanzará ese potencial a menos que tenga un maestro que entienda lo que necesita para convertirse en eso. Este no es la primera vez que un estudiante de la academia ha sido cazado furtivamente por un hábil shinobi. Hay canales para que puedas pedir permiso para tomar un aprendiz, y te digo que nadie en su sano juicio te dará el control de entrenar a un chico como este cuando claramente no está listo. Iruka no aprecia los comentarios despreocupados de Naruto sobre la calidad del entrenamiento de la academia. Tengo permiso de las únicas personas que importan. Sus padres y el Hokage. Me atrevo a decir que la vieja bruja está feliz con el arreglo. Y además, ¿quién podría impedirme entrenarlo de todos modos? Bueno, tal vez el Anbu, pero Konoha ya no hace lavado de cerebro, ¿verdad? Iruka siente frío ante la insinuación. Naruto realmente cree que las entidades en Konoha conspirarían para manipular a un niño para odiar a alguien. Y no te preocupes demasiado. El chico todavía necesita que le enseñen la basura básica que no puedo molestarme en enseñar. Leer, escribir, bla, bla. Tendrá una vida tan normal como pueda, pero yo estará principalmente a cargo del resto de sus estudios cuando no esté ocupado. El sensei mira al niño que lucha, milagrosamente todavía aguantando a pesar de los intentos de Minako de que se rinda. Los brazos de Fujita avanzan muy lentamente, mostrando una fuerza inusual para un niño, especialmente cuando se los coloca en un candado tan indefenso. Con un rugido, Fujita mueve los brazos por encima de la cabeza y tira a Minako de su espalda. Minako aterriza sobre sus pies, todavía sosteniendo sus brazos, pero el chico la empuja hacia adelante, acercándola poco a poco hacia el borde del ring para ganar con el tecnicismo de fuera de juego. Minako rueda como un cocodrilo por el suelo accidentado, hace girar a Fujita y lo sujeta con un brazo. Iruka pensó que esto sería el final, pero el chico lo vuelve a sorprender superando el dolor y arrojando a Minako al suelo de su otro lado nuevamente. Sin embargo, el momento del triunfo no dura, y Minako recupera el control por última vez con un golpe disuasorio en las costillas y una patada en la clavícula. Con poca lucha en él, Fujita se afloja en el suelo. El Uchiha tararea, aparentemente satisfecho con lo que ha visto, e Iruka lo toma como una señal para llamarlo. Ganadora, Minako. ¿Cuál dijo Naruto que era el apellido de los niños? No lo hizo.
Takehito y Mika se ven nerviosos y es algo revelador para Kakashi. A pesar de ser horrible peleando, el niño tiene una fuerza física increíble para su edad. Dominar por completo a Minako, que ha estado entrenando virtualmente desde el día en que pudo caminar sobre sus propios pies, es algo que normalmente no es posible. Para tener ese tipo de tenacidad natural, tendrías que ser muy dotado genéticamente. Ah, no diremos nada. Kakashi asegura rápidamente. Y probablemente sea mejor que Naruto se haya quitado esto del camino ahora antes de que alguien se dé cuenta. Si está afirmando públicamente que Fujita es su aprendiz, eso disuadirá a casi cualquiera de intentar atraparlo. Pensó que era extraño que Naruto hiciera lo mismo que hizo otro profesor de la academia en la graduación de Naruto. Deje que una pelea dure más de lo que debería y vea qué surge de ella, pero ve que la decisión se tomó antes de que Naruto tuviera algo aquí en primer lugar y que su exalumno solo estaba probando para ver cuánto trabajo sería necesario para poner a Fujita al día. Sin embargo, Kakashi tiene que preguntarse cuáles son las motivaciones de Naruto en todo esto. En realidad, es difícil leer lo que Naruto está haciendo la mayor parte del tiempo, y comprometerse a entrenar a un niño de un clan históricamente rival definitivamente está en la lista de decisiones extrañas y extravagantes que ha tomado. Pero, de nuevo, ¿cuánto puede esperar de un hombre que fue instruido por un fantasma? Una semana más tarde, Naruto observa cómo su nuevo alumno atraviesa un régimen físico brutal que él le había impuesto. Está un poco sorprendido de que el niño lo esté haciendo sin ninguna queja, pero la frustración que siente Fujita por su incapacidad para usar ninjutsu hasta el momento está empezando a afectarlo. Entonces, tal vez Naruto se equivocó en su evaluación inicial y es posible que las cosas deban cambiar. Esto no está funcionando. Los labios de Naruto se fruncen en pensamiento. Niño, ven un minuto. Fujita no deja caer el tronco que está empujando hacia arriba y lo mantiene sobre su cabeza mientras se acerca a Naruto. Sensei. Los ojos azules lo miran a través de mechones blancos de cabello. Siéntate, chico, recupera el aliento. Naruto se sienta con él en las llanuras cubiertas de hierba del campo de entrenamiento. El ruido ambiental del río adyacente es relajante, pero apenas se escucha por encima del jadeo de Fujita. ¿Hice algo mal? Fujita dice con voz áspera. ¿No, qué? Has estado haciendo lo que te dije que hicieras muy bien. Naruto asegura. ¿Cuánto derriban esos matones de la academia a los novatos? Se sorprenderán cuando el mocoso regrese balanceándose. Todavía no puedo usar jutsu. Fujita explica su inseguridad, desanimado. Solo tenemos que descubrir la mejor manera de sacar a relucir tu chakra. Quiero probar algo, ¿sabes el ejercicio de clavar hojas que te enseñan en la academia? Sí. Fujita asiente simplemente. Naruto pone sus manos en un sello RAM. Muy bien, prueba la señal del carnero. Quiero que trates de concentrarte en calmarte, respira hondo. Fujita imita con cierta confusión. ¿Cuáles son los dos componentes principales del uso del chakra que está dentro de ti? Energía física y energía espiritual. Fujita repite las lecciones de la academia. Así es. Ahora concéntrate en lo físico, lo que está sucediendo dentro y sobre tu cuerpo en este momento. Sigue sosteniendo el letrero. Naruto empuja los codos de Fujita hacia arriba cuando se caen. Fujita respira lenta y profundamente. Me duelen los brazos. Puedo sentir los latidos de mi corazón. Bien. Ahora, ¿qué te sientes? ¿Estás feliz o triste por algo? ¿Estás emocionado? ¿Te sientes enojado? Hay una pausa antes de que Fujita pueda responder, con Naruto golpeando los codos de Fujita nuevamente cuando no puede mantener la forma para la señal. Me siento mal. ¿Por qué te sientes mal? Naruto presiona, pero tranquilo. Privado. No tengo amigos. Fujita solloza. Y los niños en la escuela son malos conmigo porque no soy tan bueno como ellos. Está bien sentirse así a veces. Naruto asegura. Porque cuando las cosas van mal, siempre pueden mejorar. Estás empezando desde abajo, así que tienes todo para ganar y nada que perder. ¿Recuerdas tu partido con Minako? ¿No te rendiste solo porque ella estaba más hábil que tú? Seguiste adelante. ¿Por qué? Para probarme a mí mismo. No quiero decepcionar a nadie. Te vi y no quería que no me entrenaras porque apestaba. Fujita se ahoga. Enfócate en eso. Siente el ritmo de tu corazón, siente tu deseo de probarte a ti mismo, siente el viento caliente en tus pulmones y tus brazos doliendo para seguir adelante. Siéntelo y sé consciente de que solo puedes subir. Fujita se endereza y mantiene los brazos en alto solo esta vez. Sus ojos están cerrados con fuerza y respira profundamente.
Un ruido de tensión sale de su garganta al exhalar. Está justo ahí, persuade Naruto. Está en tu cuerpo y en tu mente. Todo lo que tienes que hacer es sacarlo. Una fina capa de chakra turquesa comienza a filtrarse del Tenketsu en sus brazos. Naruto observa con entusiasmo cómo Fujita finalmente logra acceder a su poder latente. El chakra se acumula en la piel de los niños y se desvanece como olas en polvo. Con un esfuerzo excesivo, Fujita grita y saca todo lo que puede a la vez, lo que hace que el chakra estalle hacia afuera y golpea a Naruto sentado sobre su espalda. El niño casi se desmaya, extendiendo sus extremidades sobre la hierba y Naruto se ríe. Lo hiciste, niño. Fujita se las arregla para soltar una risita eufórica antes de desmayarse. Sasuke mira hacia el techo del paisaje marino. Está acostado en el agua hasta los tobillos, un suave brillo púrpura que emite desde el suelo pero sin una fuente de luz obvia. Lo que está encima de él parece ser una cúpula curva de nubes oscuras y curvas con contornos densos y artísticos. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Dice en voz alta. Makatabi hace una pausa en su acicalamiento, sacudiendo la lengua de sus patas ardientes. La puerta de bambú hace poco para mostrar que ella es un animal enjaulado. Me siento estancado. No sé si debería tomar venganza como lo hacía antes, o entregarme por completo al pueblo. Me siento perdido. ¿Crees que tal vez necesitas una meta? ¿Algo por lo que luchar? Makatabi descansa lánguidamente su cabeza sobre las patas cruzadas. Matar a mi hermano estuvo en lo más alto de mi lista durante mucho tiempo. Kakashi me sacó de eso y me ayudó a encontrar valor en cosas que no son la muerte. Mi familia. Sasuke inhala y exhala mientras piensa. Naruto. Sakura. Jiraiya-sensei, y todos en el pueblo que me ayudaron a ser más que el niño que era antes. ¿Pero a dónde se supone que debo ir desde aquí? No conozco las motivaciones de Itachi, pero no desacreditaría la amenaza que aún puede tener para lo que has ganado. La voz de Makatabi resuena, pero es la sabiduría de las palabras lo que hace que algo se estremezca en la columna vertebral de Sasuke. Él todavía está afuera. Sasuke empuja hacia abajo su horror y miedo personal. Eso no cambiará en el corto plazo, a menos que se tomen medidas. ¿Cuántas vidas está destruyendo ahí fuera? Tal vez podrías averiguar cómo enfrentarte a él por fin. Si te trae paz y te permite buscar lo que deseas hacer con tu vida en el futuro. Sin embargo, ten cuidado. Derrotar a tu hermano representa un gran desafío, pero no imagino que él será la hazaña que te saciará por el resto de tus días. Piensa bien por qué debe ser eliminado de la ecuación, piensa que puede venir después de que se haya ido. ¿Qué pasa si al destruir un mal, permites que uno peor tome su lugar? Y eso es suponiendo que el mal está fuera de las paredes de tu casa, en lugar de dentro. Tú mismo dijiste que Konoha es más benigno que Kumo. Señala Sasuke. También debes ser especulativo de todos y todo a primera vista, especialmente si no los entiendes completamente. Ser capaz de saber que confías en alguien es un regalo, pero cada ser humano tiene sus propias motivaciones que pueden chocar con las tuyas. La ambición del hombre lleva a golpear cabezas, como tú dices. Asegúrate de ti mismo cuando dices que confías en alguien o en tu pueblo. La cabeza de Makatabi se inclina hacia adelante, una ráfaga de aire caliente sale de su nariz. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Sasuke está en silencio por unos minutos, claramente en sus pensamientos. Desaparece del paisaje marino como si nunca hubiera estado allí. Sasuke logra encontrar a Naruto después de preguntarle a Karin dónde había desaparecido hasta ese momento. El pelirrojo estaba dispuesto a liderar el camino y mostrarle dónde estaba, mientras llenaba una canasta de picnic y mencionaba ociosamente que Naruto probablemente pasaría un poco más de tiempo en la aldea a partir de ahora. ¿Por qué quieres encontrarlo de todos modos? Karin pregunta, tirando la canasta en sus brazos y dejándolo cargar por ella. Solo necesito preguntarle a algunas personas qué piensan sobre lo que quiero hacer. Sasuke dice encogiéndose de hombros. ¿Qué, conseguir una novia? Sasuke logra sonreír en la mejilla. Da, más como conseguir permiso para matar más malos más. No tengo idea de lo que se supone que significa eso, así que lo ignoraré. Karin camina más rápido hacia un campo de entrenamiento. Naruto realmente tiene suerte de tener una chica como Karin. Prometido, incluso. Sasuke admitirá que tales pensamientos realmente no habían pasado por su mente todavía, pero se imagina que tiene el tiempo que le brinda la juventud para resolverlo a medida que avanza. ¿Naruto está entrenando otra vez? Sasuke pregunta ociosamente, sabiendo que probablemente ese sea el caso si va a estar más en la aldea. Un poco, alude Karin.
está en espera en caso de que haya noticias de Akatsuki, pero está entrenando aquí y allá entre todas las otras tonterías que hace. Están en el campo masivo en poco tiempo. Sasuke ve a Naruto con bastante facilidad, dado que está incómodamente sentado en un puesto de entrenamiento con las piernas cruzadas y los brazos entrelazados para aplaudir. Sus ojos están cerrados, y es algo raro ver a Naruto tan perfectamente quieto. Me dijiste que estabas entrenando. No relajándote. Karin grita indignada. Naruto aparentemente la ignora, o al menos no está al tanto de ella, lo cual es aún más inusual. Karin parece desconcertada por la falta de reacción y los resoplidos. Bajo la densa sombra de un árbol hay un banco de madera ornamental, y descansando sobre él, es un niño de pelo blanco. Con que iba babeando un poco. Claramente agotado. Hola Munchkin, Karin arrulla dulcemente. Grandes ojos azules se abren lentamente. El niño se sienta, parpadeando y frotándose la cara. ¿La novia del sensei? ¿Sensei? ¿Alguien le dio permiso a Naruto para enseñarle a un niño? Ajá. Puedes llamarme Karin, cariño. Les compré algo de comida para que puedan volver a entrenar. Fresco. El niño se anima. No puedo creer que te haya dejado acostada aquí así. Karin alborota su cabello. ¿Qué está haciendo el gran malo de Naruto de todos modos? No sé, recién me desperté. Vamos a despertar a ese vagabundo. Sasuke, sírvete. Sasuke toma el lugar de Fujita en el banquillo y hace exactamente eso. Karin hace una buena comida, sería estúpido si no consigue algo antes de que Naruto pueda devorar lo que queda. Él observa cómo Karin levanta al niño sobre sus hombros y lo deja jalar la cara de Naruto, haciéndolo hacer muecas mientras los dos se ríen alegremente. Está bien. Naruto grita a todo pulmón. Lo entiendo. Estoy prestando atención ahora. ¿Satisfecho? Deberías prestarme más atención en primer lugar. Sasuke sintió la cruda emoción en el gemido de pura molestia de Naruto. Naruto recoge a Karin en un acarreo nupcial y la sacude amenazadoramente sobre el río. No te atrevas. Karin se ríe, aferrándose a sus hombros. Sí, sí. Supongo que debo cuidarte. Solo por esta vez. Bruto. Fujita se encoge, haciendo que Sasuke sonría. Naruto y Karin regresan al banco, girando y en su propio pequeño mundo antes de que Naruto lo extienda en un bucle. ¿Qué pasa? Pregunta Naruto, desviando la atención de su necesitado prometido. ¿Sabes algo sobre Anbu? A mitad del sorbo, Naruto lo mira directamente. ¿Puedo responder eso? Karin dice con naturalidad y pone su mejor imitación de Uchiha Naruto. Maté a unos cuantos en mi época. Para ser honesto, no estoy muy seguro de ellos, solo son forraje enmascarado para mí, al igual que todos los demás. Los labios de Sasuke se contraen. La silenciosa protesta de Naruto de no sueno así es ignorada por completo, a pesar de ser demasiado precisa. Mira, ella tiene razón. Realmente no sé mucho sobre Anbu en absoluto. Sé que Kakashi estuvo mucho tiempo con ellos, lo mismo con ese amigo tuyo de Mokuton. Pero si alguien tan prolífico como Kakashi puede entrar, creo que probablemente también tenga una buena oportunidad. Eso es lo que me confunde, en realidad. Muchos Anbu son reconocibles, incluso en uniforme. Creo que Kakashi solía decirnos que usaba Chidori y su Sharingan en sus misiones, así que estoy empezando a pensar que no se trata solo de siendo sigiloso y encubierto. Sasuke expresa su escepticismo. Interviene Fujita tímidamente. Tsunade Baasama me dijo que diferentes equipos hacen cosas diferentes. Podría ser lo mismo, ¿verdad? Una comparación razonable. Naruto reconoce rápidamente, haciendo que el niño sonría. Ahora que lo pienso, en realidad, sé que Iwagakure tiene una división Anbu famosa basada en especialistas en demolición, algunos de los cuales son Shinobi que usan el Bakuton Keke y Genkai. Nidaime Okage luchó contra una división Anbu de 20 Shinobi de rango S de Kumogakure, y está la división de cazadores en Kirigakure. Es probable que haya sectas de Anbu que hagan cosas diferentes o simplemente actúen como versiones de unidades de élite de los escuadrones Genin, cubriendo las debilidades de los demás y asumiendo las misiones más difíciles. Sasuke escucha atentamente las pepitas de verdad que Naruto a veces se digna dejar libres. Pero, por otro lado, no he estado en Anbu, así que no sé cómo funciona internamente. Probablemente haya un montón de basura burocrática por la que también tendrás que pasar. Supongo que iré a ver a nuestro sensei entonces. Gracias por la comida, Karin. De nada. Karin chirría. La comida hace que todo valga la pena. Naruto pone un brazo sobre sus ojos para bloquear el sol que entra a través de las hojas, pero la pequeña sonrisa en su rostro deja que Sasuke ya sepa algo. Oh.
Karin no parece impresionada. ¿No soy suficiente por mi cuenta? Tú podrías ser demasiado para mí. Karin la sacude con descaro. Sí. Definitivamente soy demasiado bueno contigo a veces. Es difícil cuando no me tratas como lo merezco. Sí, la sonrisa en el rostro de Naruto se amplía mientras mira descaradamente a Sasuke. Nunca la he visto satisfecha. Sasuke deja escapar una risita descontrolada ante la insinuación sorpresa. El rostro de Karin hace juego con su cabello, no frente a Fujita. Karin sí sea avergonzada. ¿Y tú? No animes sus bromas estúpidas. Bruto. Fujita proclama una vez más, adivinando con precisión cosas raras de adultos. Sí, chico, Sasuke está de acuerdo con otra risita. Bruto. Sasuke explica su conversación con Naruto y sus motivaciones para preguntarle en primer lugar a Kakashi, quien escucha atentamente como de costumbre con sus alumnos. Tenemos una división de cazadores. Podrías llamarlos cazarrecompensas, incluso. Kakashi revela con calma, casi una reminiscencia. Pero el riesgo no puede superar la recompensa cuando se trata de cazar a los ninjas desaparecidos de Konoha. Orochimaru se salió con la suya durante tanto tiempo porque, de manera realista, fue demasiado fuerte durante tanto tiempo y es demasiado esperar que un escuadrón Anbu sea capaz de derribarlo. Anbu perseguirá objetivos más fáciles simplemente por el hecho de que es menos probable que mueran o representan una amenaza para la seguridad en el camino de la inteligencia. Cuando se trata de personas como Orochimaru e Itachi, todo lo que puedes lo que realmente hacen es cambiar la seguridad en la aldea y tratar de recopilar información sobre lo que están haciendo, así que si regresan, tendrás la ventaja de jugar en casa. Los Anbu también tienen que recibir un pago por varias razones personales y si tienen responsabilidades. Como familias, realmente no pueden hacer todo lo posible para matar a ninjas de ese calibre solo para morir y dejar a todos atrás. Pero es posible que alguien lo suficientemente hábil pueda ser enviado después de amenazas de ese nivel a la aldea. Sasuke pregunta, sin preocuparse por el dinero o la fuerza. El hecho es que se ha vuelto fuerte y Matatabi solo ha ejemplificado eso. Si tu nombre es Naruto, seguro. Kakashi dice despreocupadamente, haciendo que Sasuke frunza el ceño un poco. No lo tomes a mal. Entrar en Anbu es la parte fácil, es obtener un historial de misiones y elogios definitivos que justifican arriesgar tu vida para derrotar a estas personas. Esa es la parte difícil. Te has ido por 2 años. Y la única persona que realmente sabe de lo que eres capaz es Jiraiya-sama. Naruto derrotando a Orochimaru significa que sería un zapato para básicamente cualquier amenaza que deba tomar medidas preventivas. Necesitarías algo de experiencia en el papel si quieres ir tras Itachi. Comenzarás desde abajo. Por mí está bien, pero Itachi y Akatsuki no esperarán. Anbu o no, haré lo que sea necesario para proteger a Konoha de ellos. Kakashi se desploma en su sofá. Mírense niños, todos adultos y hablando de cosas como esta. Es suficiente para hacer que un hombre se sienta viejo. Eres viejo. Sasuke sale antes de que una tapa de botella lo clave en la frente. Pero con toda seriedad, Anbu no se trata solo de operaciones encubiertas como algunos creen. La máscara no se trata de ocultar tu identidad, es un reconocimiento personal de que estás entregando tu ser a la aldea y a todos sus habitantes. A veces, vas a hacer cosas con las que no estás de acuerdo por el bien de Konoha. ¿Estás preparado para sacrificar tu vida, sabiendo lo que eres y tu valor de disuasión para la aldea? ¿Podrías arriesgar tu vida y la posesión de Nibiru por parte de Konoha? Estoy seguro de mi poder y mi devoción por el pueblo. Hay cosas que quiero proteger, y lo haré desde la luz o desde las sombras. Kakashi lanza un gran suspiro mientras se pone de pie. Pone una mano paternal en el hombro de Sasuke. Está bien. Redactaré una recomendación para ti. Sakura se remueve incómodamente mientras lee una pila de papeles. Sentado frente a ella en su nuevo apartamento está Neji, quien hace un tiempo le pidió que investigara los daños causados por las focas malditas. Inicialmente, ella no había pensado mucho en eso. Pero Neji había presentado una marca muy real y no teórica, y se ofreció a sí mismo y a su padre como sujetos para evaluar el daño progresivo en el tiempo que podría causar la activación prolongada de la misma. Estaba fascinada, y esa fascinación se convirtió en un horror agudo al darse cuenta de que Neji había estado expuesto a ella desde que podía recordar. Estoy bastante seguro de que esto es ilegal. Sakura asiente con la cabeza con los ojos muy abiertos y los labios fruncidos. Si Tsunade-sama supiera que la marca realmente hizo daño, mandaría al infierno a los Hyūga y los echaría de la aldea o los obligaría a quitar las marcas. Y eso es solo una parte del problema.
Neji delicadamente deja su taza de té. Por lo que he podido deducir, el sello solo se usó unos años después de que el Sandaime Hokage llegara al poder. Fue lanzado como protección de la línea de sangre que destruiría los ojos de un portador de Dojutsu en caso de que pasaran. No se usa fuera del complejo y con las leyes de protección del clan y del Jutsu, realmente no puedo acercarme a Tsunade-sama sin ninguna prueba de que es esencialmente un sello de esclavitud y tortura. Neji se ve cansado y quemado. Las bolsas debajo de sus ojos empeoran cada vez que lo ve. Sobre sus hombros está la libertad de su clan, y potencialmente también sus vidas si la situación no se maneja con delicadeza. Si Tsunade-sama descubre la verdad, actuará como suele hacerlo. Acción rápida y decisiva para eliminar el problema de la ecuación por completo. Neji tiene la oportunidad de descubrir cómo proteger a los inocentes de su clan y eliminar las manchas inútiles que son los abusadores y manipuladores, pero Sakura cree que esto es demasiado para alguien de su edad. Para ser honesto, Neji, solo puedo evaluar el daño causado por él. Si quieres averiguar cómo lo hace, probablemente sea mejor que vayas a ver a un especialista en Fuinjutsu. Sakura siente que sus labios se fruncen, insatisfecha porque todavía no lo ha descubierto del todo. Ya has hecho suficiente, Sakura. Neji lo tranquiliza con una sonrisa torcida que sale más como una mueca. Es lo que viene ahora lo que me tiene preocupado. ¿Vas a llevarle esto a Hokage-sama? Sakura pregunta rápidamente. No. Sakura se siente incrédula y confundida. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con no? No puedo. Esto está escrito en la ley, si Hokage-sama lo abolirá, se reflejará mal en ella y cualquier opositor a su liderazgo se levantará en armas para derribarla por interferir con las leyes de protección del clan. Ella puede si no se lo ve haciendo movimientos para cambiar o abolir una legislación como esa, provocará un conflicto civil cuando Konoha necesite estar unida para enfrentar la amenaza de Akatsuki. La mandíbula de Sakura se cierra con fuerza. Neji suspira con cansancio. No se puede hacer nada. La propaganda solo puede funcionar realmente después de que termine esta crisis internacional, así que todo lo que puedo hacer es esperar hasta que cometan un desliz, lo que no han hecho durante casi 50 años. No sé si puedo peticionar al Daimyo tampoco, por lo que sé, él también está en la cama con ellos. No sé qué hacer, creo que no deberías subestimar a Tsunade-sama. Sakura insiste firmemente. No lo soy, pero ella difícilmente puede marchar por el complejo Hyūga y exigir secretos del clan. Sakura piensa mucho en lo que se puede hacer. Sus pensamientos viajan a sus compañeros de equipo, pensando en lo que harían en esta terrible situación. Sasuke probablemente tendría el mismo enfoque que el propio Neji. Espere hasta el momento adecuado y aprovéchelo tanto como sea posible, pero solo después de que termine este tiempo de conflicto. Cuidadoso y calculado. Mirando con ojos de halcón, siempre. Matarlos. Diría Naruto. No puedo torturarte si están muertos. Gracias, Bruto. Sakura sin querer frunce el ceño. Tal vez, Sakura se calla. Soy todo oídos si tienes algo. El comentario irónico de Neji sale como una pregunta. Tal vez no tengas que observar a tu propio clan. Tal vez puedas averiguar de quién son amigos los chicos grandes y esperar a que tropiecen y cometan un error. Construye un gran perfil de susurros que se convierten en un grito que nadie en el pueblo puede ignorar. La población en general puede preocuparse por avergonzarlos y mantenerlos en secreto mientras Tsunade-sama no pierde mano de obra dedicando su inteligente y fuerte shinobi a descubrir cómo hacerlo. El rostro de Neji se bloquea en un rostro pétreo, claramente perdido en sus pensamientos mientras su mente analiza las posibilidades. Creo que puedes estar en algo. Un chunin en pánico está en pie de guerra. Tsunade-sama. ¿Qué te tiene nervioso a esta hora del día? Tsunagakure solicita refuerzos. El Kasekage está en estado crítico y el Ichibijin Chūriki ha sido tomado por Akatsuki. Maldita sea, justo como les dije que se tomaran un descanso. Consíganme a Naruto, Sakura y Teamwei. Capítulo 18 fin. Capítulo 19. Reunión. Capítulo 19 comienzo. Los cielos matutinos de Tsunagakure están iluminados con una luz estelar azul etérica. El enorme humanoide alado se desliza hacia ellos, y el actual líder del equipo de seguridad se hace cargo rápidamente del creciente pánico del exhausto Tsunanin. Establecerse. Ordena temari pétreamente. Ese jutsu pertenece a Uchiha Naruto, debe ser la ayuda que envió Konoha. El Susanoo de Naruto cambia a una posición vertical sobre la gran muralla que rodea la aldea. Se hunde, disipándose lentamente de sus piernas blindadas hacia arriba hasta que Konoha Shinobi aterriza hábilmente junto a Temari. Sakura toma la iniciativa. ¿Dónde está el Kasekage?
¿Cuál es su condición? Ella y Temari ya están saltando sobre tejados planos. Envenenado por Akasuna no Sasori. No podemos medir cuánto hay en su sistema, pero sabemos que tiene algunos metales desconocidos que atacan las células musculares. La única razón por la que no está muerto es porque se ha mantenido despierto durante los últimos 36 horas y usó su jitón para detener tanto como pudo. Temari brota clínicamente. Sakura atenderá al Kasekage. ¿Ha habido más brechas? Naruto delega a la mano más experimentada al trabajo más delicado. Ninguno. Temari niega con la cabeza, dejando el que sabemos de tácito. Necesitamos un informe sobre los combatientes, nombres, habilidades, quiénes y cómo lucharon y a dónde fueron. Sakura casi abre la boca para protestar, para decir que el Kasekage es la preocupación inmediata, pero Temari se le adelanta. ¿Cómo puedes decir eso ahora mismo? Mi padre y mi hermano se están muriendo y nuestro pueblo está en ruinas. Fuiste advertido. Naruto gruñe furiosamente, haciendo que Sakura salte y algo desagradable se mueva sobre sus hombros. Tsunade te notificó con mucha anticipación que Akatsuki se estaba movilizando, ¿cuántos había? ¿50? ¿100? ¿Cuántos shinobi reclutó Akatsuki para capturar al Ichibi? Naruto. Gai intenta sofocar su rabia. Temari traga con incomodidad, negándose a mirarlo. El ceño de Naruto se contrae y su siguiente pregunta va acompañada de un gruñido bajo. ¿Dónde está el Kasekage? Así que algo en esta situación podría salvarse. Prácticamente escupe. M.A. la médica, en la torre. Temari tartamudea con miedo tiñendo su voz tranquila. Sakura, adelante. Gai, necesito que seas su guardaespaldas. Asegúrate de que estén a salvo en caso de que Akatsuki regrese para poner la aldea en más caos y hacer que sea más difícil reagruparse. Comprendido. Gai asiente, tal vez no dispuesto a separarse de sus alumnos, pero comprende que Naruto es el principal experto de Konoha en asuntos relacionados con Bijuu. Gai puede proteger, Naruto puede buscar pistas. Además, el equipo Gai está equipado con radios, podrán dispersarse y controlar el bienestar de los demás a través del código. El resto del equipo Gai, quiero que investiguen el lugar de la batalla. Interroguen a los testigos y traten de determinar las capacidades de combate y el número de asaltantes. Haré un reconocimiento externo y nos reuniremos en la torre en 3 horas a menos que concluyas tu investigación antes. Vete. Sí, capitán. El coro de Konoha Shinobi. Mientras se dispersan, Naruto se dirige al aviario de mensajeros más cercano. La clara falta de chakra fuerte hace que las aves sean fáciles de encontrar en el páramo que es Sunagakure, dada la falta de muchos animales domesticados. Pasa junto al Tsunanin en el interior, y están demasiado temerosos para cuestionar lo que está haciendo. Fuseikoi. Densen, malversación. Contagio. La mayoría de los halcones y pájaros pequeños parecen enfrentarse al Rinnegan de Naruto. ¿Harás que la voz desaparezca? Le pregunta en voz baja el débil Jinchuriki, anidado en la boca de su pájaro explosivo. Sí, chico. Deidara confirma, aunque inquieta. El ritual de sellado apenas comienza cuando Zetsu decide que es un buen momento para informar a Deidara y Sasori qué esperar. Konoha ha desplegado a Uchiha Naruto. Yo me concentraría si fuera tú. Estamos bien escondidos, pero no subestimes a ese hombre. ¡Fantástico! Deidara se queja sarcásticamente. Y pensé que todo iba bien. Los Jinchuriki no dieron mucha pelea. Tampoco el Kasekage. La grave voz de marioneta de Sasori gruñe, en su respectiva marca. El sellamiento continuará según lo planeado. El dolor atraviesa la charla. Y cuando nos encuentre, uno. Desafíos de Deidara. Terminaremos para entonces. No lo involucres en combate si se puede evitar, aléjate del sitio. He preparado una medida para garantizar que incluso él se retrase. Tendrás tu tiempo para escapar. Como si pudiera confiar en ti, A Deidara no le importa mucho la organización, y el subidón que obtuvo de la libertad de practicar su arte está comenzando a decaer. ¿Qué diablos estaba pensando en unirme a ustedes, locos de culto? Oh sí. Lo matarían si se fuera. Entonces, ¿qué? ¿Vas a hacer que Kabuto lo haga? Porque funcionó para su maestro, Deidara especula, algo sarcásticamente. Enfocar. Dolor ordena en lugar de elaborar. Imbécil, ¿quién puede detener a ese tipo en seco? ¿Está pasando? Pregunta suavemente el Jinchuriki, mientras zarcillos de chakra rojo son arrancados lentamente de él. Sí. Deidara responde sin mirar, sin querer mirar al lamentable niño. Me voy a morir. Sí. Repite Deidara. El chakra sale de él más rápido. Finalmente puedo dormir.
Teidara no puede soportar mirarlo. En cambio, suelta la retórica que comparten Pain y Setsu, no queriendo mentirle al niño en sus últimos momentos. Vas a ser parte de un mundo donde puedes dormir todo lo que quieras. Uno en el que puedes ser feliz y tener todo lo que necesitas. ¿Por qué me dejas ser parte de este mundo? Pregunta Gaara, con los ojos empañados por el agotamiento. No creo que nadie merezca quedarse así, Todos pueden ser felices en el nuevo mundo, Nadie me quiere. Gaara afirma objetivamente. Niño, ya no tienes que preocuparte por quién te quiere. De aquí en adelante, se trata de las personas que quieres. Guárdame un asiento donde sea que termines después de esto, probablemente me maten con estos imbéciles de todos modos. Deidara se burla. Está bien, Gaara entrega su voluntad por completo. En el otro mundo. Se quita la máscara naranja arremolinada y se limpia la humedad acumulada en el laboratorio húmedo de su rostro. Aterriza junto a las gafas de Kabuto, ahora redundantes y guardadas simplemente como un recuerdo. ¿Vas a salir tan pronto? Pregunta Kabuto benignamente, inmerso en sincronizar el necesario Kekkei y Genkai con la sangre de su nuevo sujeto. Tengo algunos asuntos con un compañero de clan mío. Mantente en guardia. Obito estira la espalda lánguidamente después de estar encorvado sobre microscopios y probar a Setsu toda la noche. Por supuesto. Sin máscara. La verdad en mi identidad jugará un papel importante en agitar internamente a Konoha. Es hora de que me deshaga de la piel de Madara, por así decirlo. Líder-sama no apreciará tanto la verdad. Kabuto reflexiona, en realidad es preocupado. Los labios de Obito se tuercen en una sonrisa torcida y cruel. Solo hay una cosa que importa cuando se trata de controlar a Shinobi. La oscuridad. En la oscuridad yace la verdad de que las almas perdidas de este mundo solo se preocupan por el poder. Se plegará ante mí como siempre lo ha hecho, sea mi nombre Tobi, Madara, o Uchiha Obito. Estas estructuras crecieron orgánicamente con el advenimiento de chakra en nuestra raza y ha llevado a una oscuridad fácilmente manipulable en los corazones de los hombres. Un concepto que choca con la parte lógica de la mente humana. Denigran sus herramientas de guerra y sus héroes cuando su uso no es aparente y, sin embargo, todavía los toleran en un instinto básico guiado por el miedo a los fuertes. Sediento de paz pero deseando el conflicto, lo que lleva a un sufrimiento inútil a los inocentes. Los hilos del destino se cortarán en este mundo. No tendrían que temer. No tendrían que desear el poder. Todos serán felices y el ciclo nunca comenzará de nuevo, nunca más. No importa quién se convierta en el salvador, mientras el mundo sea rescatado de su sufrimiento. El pueblo necesita ser salvado. Y Obito maximizará sus posibilidades de que el sueño se haga realidad. Explotar un poco de oscuridad aquí y allá es un medio para un fin, para traer una luz final y gloriosa. Un zumbido de emoción se acumula en él y en una distorsión retorcida, se aleja para hacer su parte en la conducción del mundo hacia la paz. Ven conmigo, Kabuto. Naruto tiene bastante en su plato tal como está, veo una oportunidad para despistarlo. Sabes que tus procedimientos preliminares no te hacen mucho más fuerte, ¿no es así? Es mejor que te quedes aquí y te prepares para que tu verdadera carne y hueso vuelvan a crecer. Ah, pero dijiste que estar exhausto probablemente facilitaría la propagación de las enzimas Mangekyō y Rinnegan a través de mi cuerpo, ¿no es así? Kabuto se encoge de hombros y se pone su abrigo de Akatsuki. Mientras tengas cuidado, Obito. Eres sorprendentemente compatible con el experimento planeado, odiaría tener que empezar de cero. Ver a través de muchos pares de ojos desconectados lo desorienta un poco, pero se acostumbra rápidamente. Su genjutsu se extiende de los halcones a la fauna local, liberando a las aves de su control. Conejos, zorros, loros, búhos y similares. Cualquier cosa lo suficientemente móvil para explorar el terreno desde esta distancia. Seguramente no nos los cruzamos en el camino. Naruto piensa, descubriendo un Konoha general que se aleja de Tsunagakure hacia Kawanokuni donde cualquier animal que esté controlando simplemente moriría sin previo aviso. Aunque su Rinnegan le permite ver a través de sus ojos, está limitado por los sentidos y las capacidades de la línea de sangre de lo que está controlando y no puede sentir chakra con la accesibilidad limitada de chakra de una especie natural. Kawanokuni está justo entre Tsuna y Konoha, ¿cómo pudo haberse perdido algo cuando llegaron? A menos que, Akatsuki ya tenga su sitio de sellado seguro, oculto bajo una poderosa barrera para evitar ser detectado por sensor y jutsu. Naruto frunce el ceño, un tic en su frente mientras trata de contener su ira.
Le tomó 12 horas llegar aquí volando a su velocidad máxima, y el halcón mensajero que entregó una solicitud de respaldo a Konoha tomó un día completo, más los 2 días que le tomó a Asuna, finalmente enviar un mensaje de que habían sido invadidos. Ya podría ser demasiado tarde y los Akatsuki están más cerca de su objetivo. Libera a todos los animales bajo su control del genjutsu y salta a la torre Kasekage, dejando atrás a los observadores de aves desconcertados. 3 horas de estar completamente inmóvil y mirando a la nada probablemente perturbarían a la mayoría de las personas normales. Al sentir que el equipo Gai no había terminado de recopilar información, pero el mismo Gai está vigilando a Sakura, decide obtener cualquier información sobre los pacientes que pueda haber obtenido. ¿Cuál es la condición del Kasekage y su hijo? Declinando, rápidamente. Sakura está tratando de dividir su atención entre los dos pero, Gai se calla. Naruto asiente con certeza, tomando ya su decisión. Sakura, debes concentrarte solo en el Kasekage. Ignora al chico. Kankuro morirá si no se le presta la misma atención. Temari protesta con los ojos muy abiertos y temerosos, volviéndose así a Sakura. Tienes que trabajar en ambos. Sakura la ignora sin palabras. El rostro suplicante de Temari se desalienta. Naruto pone los ojos en blanco y hace una señal con la mano. Mokubunshin no Jutsu, clon de madera. 2 Naruto separados de su cuerpo principal. Listo. Uno intentará salvar a este Kankuro, y el otro ayudará a Sakura. Pueden comunicarse telepáticamente, por lo que uno aprende puede aplicarse activamente al otro paciente. Pero no se equivoquen, el niño no es nuestra prioridad, y el tiempo se está acabando. Tan pronto como el equipo Gai regrese con sus hallazgos, nos iremos y tus médicos tendrán que tomar el relevo si quieres que alguno de ellos viva. Oh. Un Uchiha que conoce a Ijo Ninjutsu. Raro en verdad, la voz de una mujer anciana se ríe sin alegría. Chiyoba Asama. Temari baja la cabeza inmediatamente. Naruto ignora deliberadamente a la bruja y vuelve a atacar a Gai. ¿Aprendiste algo más sobre este Sasori y su cómplice? Akasuna no Sasori es un titiritero famoso, pero su papel en la lucha contra el Jinchuriki fue limitado. Se infiltró en la aldea a pie y pasó desapercibido antes de enfrentarse a Kasekage Rasa y Kankuro en la batalla al mismo tiempo que su cómplice encontró el Ichibi Jinchuriki. Sasori fue marcado como un ninja desaparecido por el asesinato de Sandaime Kasekage, quien fue considerado el Kasekage más fuerte hasta la fecha. No pude recopilar ninguna información sobre el otro miembro de Akatsuki. Las observaciones de Gai son limitadas en detalle, pero la amplia verdad de que Sasori fue capaz de matar al Kasekage más poderoso es algo útil al menos. Puede que tenga que seguir adelante, ya podría ser demasiado tarde. Tendrás que hacerte cargo aquí, será a tu discreción cuando irte. Señala Naruto, probablemente innecesariamente. Cuento con usted. No te preocupes, Naruto-kun. Gai da una poderosa pose para sus pulgares hacia arriba. Haré que mi equipo explique sus hallazgos a tu clon Kun más joven. Y no te preocupes, protegeré a Sakura-chan con mi vida. Naruto sonríe por primera vez desde que comenzó la misión. Ya veo por qué Kakashi te considera su amigo más cercano. Se aleja corriendo mientras Gai se derrumba dramáticamente sobre sus rodillas. Kakashi. Gai levanta el puño, luciendo innecesariamente emocional. Temari y Chiyo miran con disgusto. Sorprendentemente, hay pocos restos de una pelea entre 2 poderosos shinobi. Algunos edificios derrumbados aquí y allá, aunque la residencia del Jinchuriki se ha reducido esencialmente a polvo. Está en un rincón apartado del pueblo, discreto y no cerca de donde vive la familia del Kasekage. Como si fuera una detonación explosiva, hay escombros saliendo de lo que alguna vez fue la casa de los Jinchuriki. Lo que sea que haya hecho esto tiene que ser mucho más poderoso que las etiquetas explosivas promedio, incluso usadas junto con docenas de ellas. La pelea debe haberse resuelto rápidamente, pero hay muy pocas personas que realmente estén dispuestas a dar información sobre lo que ocurrió. Un Jinchuriki debería haber dado más pelea. Neji está frustrado por la falta de espectadores obedientes al secuestro del Jinchuriki. Buena señora, se lo imploro. Esto es vital para la seguridad continua de su aldea. Le suplica. Nadie quiere recuperar a ese monstruo. La joven escupe, niño en brazos y les da la espalda al instante. Todavía estás en peligro. Neji afirma con firmeza, deteniendo a la madre en seco. ¿Crees que no volverán para acabar con esta aldea mientras tus shinobi más fuertes están incapacitados o desaparecidos? No se trata de quién quiere recuperar a tu Jinchuriki, tu aldea necesita la ayuda de todos los ciudadanos que puedan ver y hablar. O de lo contrario, puede encontrarse en un peligro mayor que solo un par de shinobi fuertes persiguiendo a una persona.
Déjala en paz, Konoha Shinobi, responde su esposo. Estamos a salvo con ese demonio desaparecido. Neji exhala un pequeño suspiro, frunciendo los labios con molestia. Muy bien, entonces, ¿qué sabemos? Las bajas de Shinobi son mínimas, con la excepción de Kasekage-sama y Kankuro-san. Lee asiente con los ojos cerrados, como si acabara de revelar un gran misterio. Gaara-san probablemente no se defendió, o al menos lo capturaron antes de que supiera lo que estaba pasando. Solo dos miembros de Akatsuki, uno se encargó de Kasekage-sama y Kankuro-san, mientras que el otro vino aquí como si supiera exactamente dónde estaría Gaara-san. Un ataque sincronizado que solo duró unos 20 minutos. Ten tendrá lo que sabe, o al menos su conjetura informada. Su residencia fue el único sitio donde se han observado daños. Neji murmura en sus pensamientos. Pero el daño en ese lugar aislado sigue siendo significativo. El edificio ha sido completamente arrasado. Tenten proporciona su evaluación profesional. Fue una sola explosión. Las etiquetas explosivas son demasiado débiles para hacer tanto con una sola carga. Creo que fue ninjutsu, pero no hay exceso de rocas o humedad antes de que se disipen y se conviertan en energía natural. Diría viento, pero la cantidad de fuerza necesaria para aplanar ese edificio con futón habría tenido que causar más daño colateral de lo que hizo. La fuerza del viento está destinada a ser su capacidad de corte precisa, no una ráfaga directa. Si seguimos la regla general, el enemigo Shinobi usa probadores primero para medir cuánta resistencia usará su oponente si no está seguro de su fuerza, luego tiene que ser algún tipo de jutsu basado en explosiones, probablemente un Kekkei Genkai. Así que, Lee se arrastra con incertidumbre. Pueden explotar cosas. Kekkei Genkai, pero podrían no serlo. El desafortunado cuide la misma. No habían aprendido nada sustancial además de que no había habido mucha lucha y que solo había dos infiltrados. Solo informemos. Tal vez Naruto-do no pueda entender esto, afirma Neji, aunque no está seguro. Han pasado casi 3 horas. Si nadie quiere ayudar, que se jodan. Tenemos lugares donde estar. Tenten arruga la nariz con sarcasmo. Espere por favor. Un anciano grita, desesperado y débil. Los vi. Los que secuestraron a Gaara-sama. El equipo Gai casi rodea al anciano. Sus ojos entrecerrados están rodeados por las cejas más grandes que jamás hayan visto. El otro que no era Sasori, usó el Bakuton Kekkei Genkai. Es único, solo lo vi una vez en mi juventud como un shinobi contra Iwagakure, el anciano tose, sus pulmones casi antiguos no le siguen el ritmo. Lo que quería decir, Lee le ofrece la cantimplora en su bolsa y le hace un gesto para que se siente en una pared a la altura de la rodilla. Oh, gracias querido muchacho. Mi nombre es Ebisō. Ebisō toma un pequeño sorbo, y para el ojo entrenado es deliberado. Un resultado del deseo de conservar agua en el duro desierto. Ebisō-san, ¿podrías continuar? Sí, sí. Ese hombre, usó este bakutón con arcilla de las bolsas, las convierte en pájaros que explotan. Voló en uno gigante y se llevó al pobre Gaara-sama. Nunca antes había oído hablar de tal poder. Neji frunce el ceño pensativo. Bakuton no es un Kekkei Genkai raro en Tsuchinokuni, pero ese joven lo usó de una manera muy extraña. Quizás como criminal, podría estar incluido en sus libros de bingo. Ebisō sugiere con seriedad. No mantenemos libros de bingo, pero Naruto-do no podría. Neji asiente con la cabeza a Lee y Tenten, listo para acelerar. Por favor, suplica Ebisō. Gaara-sama ha llevado una vida solitaria y triste. Te lo ruego, por favor haz tu mejor esfuerzo para rescatarlo. Se merece la oportunidad de vivir como un ser humano, no como un monstruo. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para detener a Akatsuki. Las palabras de Neji son cuidadosas, inseguro de que se pueda salvar a Gaara, pero entiende que tomar a Ichibi es un gran riesgo en sí mismo. Ebisō asiente tembloroso y le devuelve el agua a Lee. Por favor, descansa, Ebisō-san. A Lee le cae bien y vuelve a envolver los frágiles dedos alrededor de la cantimplora. Tu ayuda es muy apreciada. Buena suerte, joven shinobi. Ebisō sonríe, le faltan dientes y es terriblemente feo, pero sincero. Naruto corre por el cielo usando su poder gravitacional para lanzarse, buscando estos pájaros de arcilla. Se detiene por un momento, desconectando sus ojos del Mokuton Bunshin para ayudarlo a concentrarse. Algo está mal, no se escucha ni un chirrido ni un gruñido de un animal debajo de él. El viento cambia detrás de él. Antinaturalmente.
y gira su pierna en una patada de alta velocidad que rompería los huesos de cualquiera lo suficientemente tonto como para atacar a Uchiha Naruto por la espalda. Solo que no se conecta, navega a través del cuerpo como si ni siquiera estuviera allí. Sus agudos ojos captan un torbellino que es rápido y mortalmente silencioso, y un par de labios sonrientes que pronuncian unas pocas palabras de elogio. Las historias de tus sentidos legendarios son ciertas después de todo. Uno podría pensar que tienes ojos en la nuca. El ataque fallido de Naruto lo deja abierto, y un puñetazo aplastante se clava en su costado, derribándolo del cielo. Se le quita el aire mientras navega hacia el suelo. El torbellino del espacio no se detiene mientras el asaltante teje un solo sello de tigre. Katon. Bakufu Rambu, danza salvaje de onda explosiva. La corriente de llama densa se mezcla en un vórtice. Naruto teje un puñado de signos que copió de Jinpachi en Kiri. Suiton. Suiryūdan, bala del dragón de agua. Naruto exhala un torrente de agua, manipulándolo para que coincida con la tormenta de fuego punto a punto. Naruto sigue adelante, incluso cuando se acerca al suelo. La neblina creada por el jutsu que lucha es barrida por la suave brisa, dejando nada más que una nube que se hunde. El atacante no se ve por ninguna parte. Naruto crea un par de estacas de madera en su mano izquierda y carga un Rasen Shuriken en su derecha. Arroja las estacas al cielo y arroja el Rasen Shuriken al suelo donde siente que su enemigo se ha movido. Tsunagakure. Los gemelos Mokuton Bunshin comienzan, alertando a Sakura y Gai. Equipo Gai. Listos. El Naruto asistiendo a las órdenes de Kankuro. Tenemos que dejar esto a ti. El que está con Sakura le dice al personal médico. ¿Has encontrado a Akatsuki? Gai se pone la mochila y también sintoniza su radio. Los ojos de Naruto se oscurecen. He encontrado al hombre detrás de ellos. Los ojos de Gai se agrandan. Hemos aislado los metales, comienza Sakura con los médicos listos para reemplazarla. No corren el riesgo de morir por eso, pero debes sacarlo de ellos lentamente. Estarán postrados en cama por algunas semanas, pero eso es todo lo que puedo hacer hasta que regrese. Comprendido. Prepararse. La voz de Naruto es grave. Estás a punto de caer en una zona de guerra. ¿Puedo hacer autostop, por así decirlo? Chiyo pregunta. Sasori es mi nieto, él es mi responsabilidad. Otro cuerpo para arrojar en el camino no estaría de más. Naruto está de acuerdo. Chiyo sonríe en su mejilla. Daikawarimi no Jutsu, sustitución mayor. El grupo se desvanece, dejando atrás dos palos. Kawano Kuni, noroeste. Limbo. Ouken, consagración. El aire mismo parece congelarse alrededor de Gai y el equipo reunido. Están en un enorme cráter con incluso el polvo suspendido y atemporal. Ninjutsu del espacio-tiempo. Chiyo se identifica rápidamente. Gai nota la mitad de un cuerpo que sobresale del suelo, vestido con el atuendo de Akatsuki. Él balancea su nunchaku en la cabeza de inmediato, solo para que navegue sin dañar al hombre. Genjutsu. Una aparición. Puede volverse intangible, pero mi jutsu lo mantiene inmóvil durante unos segundos. No puede golpearte y ser intangible al mismo tiempo, necesitas velocidad bruta para asestar un golpe. Naruto explica rápidamente. Mi jutsu espacio-tiempo no anula completamente el suyo. Ese es el Sharingan. Sakura tartamudea al ver sus rasgos. Este hombre, Gai mira a Naruto. Concéntrate por ahora, encontrar al Jinchūriki es tu prioridad. Gai endurece su resolución. El hombre es inquietantemente familiar, pero no puede sacrificar el destino del Jinchūriki para perseguir la fascinación y la curiosidad. Senpou. Akugeki no Jutsu, arte sabio. Ira blanca. Otra voz grita. Senpou. Naruto murmura confundido. Gai reflexivamente mira hacia abajo. Él sabe por los combates con Kakashi que hace que sea más difícil para un usuario del Sharingan pelear si no puede mirarlo a los ojos. Naruto no lo hace, y el destello más brillante que jamás haya presenciado en medio del día ciega a Uchiha. Arc. Naruto protege sus ojos. Chiyo se tapa los ojos con la manga larga de su capa. El equipo Gai y Sakura miraban hacia otro lado en primer lugar. No te des la vuelta. Gai ordena desesperadamente. Con los ojos cerrados, Naruto hace una señal de tigre. Katon. Aijingakure no Jutsu, escondido en el polvo y la ceniza. El humo espeso borra la luz insoportable en el pequeño lugar seguro de Naruto, y dijo que Uchiha aprovecha la oportunidad para Sōgo Kawarimi, sustituto mutuo, y el resto del escuadrón se aleja y se dirige al bosque. Gai nota que los árboles están temblando, pero están lo suficientemente lejos como para que este ataque de luz y sonido no pueda alcanzarlos. Sigue adelante. Una de las órdenes de Mokubunshin. Te daré tiempo para llegar al sitio de sellado.
vas a estar buscando una barrera, me reuniré contigo tan pronto como pueda. Cada uno de los clones usa signos de serpiente y comienza a transformarse en un enorme Mokuton Jutsu humanoide. Buena suerte, Naruto-kun. Gai todo menos saludos. Naruto. Sakura trata de razonar, pero Naruto no tiene ni una barra. No soy inútil, incluso sin mi vista. Ve, Sakura. Fue bueno verte de nuevo, Gai. El misterioso Uchiha saluda, de repente en una gran rama. Gai lo ignora y sale corriendo con el grupo, pero el pensamiento se queda con él. ¿Qué quieres decir, otra vez? Las reuniones son tan incómodas. Obito se encoge de hombros descuidadamente, incluso cuando un enorme brazo lo atraviesa y destruye el árbol en el que está parado. Has crecido desde que te sostuve en mis brazos y amenacé con matarte frente a Sensei. Casarme. No soy lo suficientemente valiente para enfrentar eso. Es suficiente para hacer llorar a un hombre adulto. ¿Quieres decir que no te secaste cuando Kakashi atropelló a tu pequeña novia? Naruto gruñe. Niño idiota. Un tic en su frente, pero no más. ¿Insultar a un hombre que perdió a su enamorado de la infancia? Golpe bajo, Naruto. Tus padres se están revolcando en sus tumbas. ¿Todavía colgué con ella, eh? Estaré dando una pista a los servicios de protección infantil una vez que regrese a Konoha. Tendrán guardias apostados alrededor de su tumba en horas. Obito le da una mirada idéntica. A pesar de sus palabras en broma, hay un odio tangible entre ellos. El silencio me está matando. Kabuto interviene. ¿Te ves bien, Kabuto? Naruto lo felicita, sin apartar los ojos de Obito. Luce bien, siéntete bien, Naruto-kun. Kabuto se acicala, las marcas de salvia púrpura alrededor de sus ojos ayudan a que las pupilas amarillas y hendidas se destaquen. Obito prácticamente puede ver los engranajes girando en la cabeza de Naruto. Naruto no va a perder el tiempo, va a actuar rápido y eficientemente. Kamui. Onda Shuriken gigante de su Sharingan. Naruto no esquiva, solo convoca a su Susanoo para alejarlos y lanzar un corte aplastante al mismo tiempo. Chakra azul brillante cruza el suelo, hacia Kabuto en lugar de Obito. Kabuto solo da volteretas fuera del camino, apenas usando señales mientras lo hace. Senpou. Muki Tensei, reencarnación inorgánica. Ouken. Naruto congela a Kabuto en el lugar, pero el jutsu de Kabuto no se detiene. Como si la propia naturaleza protestara por su presencia, lanzas de roca salen disparadas del suelo, sin fundirse pero con una apariencia maleable. Los árboles a su alrededor e incluso el aire mismo se cierra sobre su Susanoo, lo que le dificulta moverse. La piedra transformada brota debajo de él. El punto débil de un Susanoo incompleto, junto con Obito, que tiene cadenas alrededor de sus muñecas. Incapaz de saber si fue un engaño, Naruto parece reacio a usar su camino Deva para volarlo, saltando alrededor de las rocas y dejando que su Susanoo se desvanezca para no quedar atrapado bajo la tierra removida. Las cadenas lo enredan cuando Obito se desliza. Y luego Naruto explota, revelándose como un Kage Bunshin que explota. El cuerpo fuerte de Obito lo mantiene unido, pero la explosión lo sacude, dejándolo con quemaduras. El humo denso mezclado con chakras vuelve a impregnar el área. La voz de Naruto resuena en todas direcciones. No pensaste que sería tan fácil, ¿verdad? Cuatro puntos, todos marcados con la misma etiqueta. Neji examina con su Byakugan. ¿Qué te están enseñando en Konoha? Chiyo sacude la cabeza con desaprobación. Las etiquetas son un engaño, van a quedar atrapadas. Usa clones para eliminarlas. Es un ejercicio para mantener tu escuadrón. No sé cómo derribar una barrera como esta. Naruto es nuestro especialista cuando se trata de estas cosas. Sakura admite, no podemos hacer nada. Lee exclama con ojos ardientes, usar clones. La mirada de Chiyo es inexpresiva mientras se repite. Desafortunadamente, eso desperdiciaría un poco de chakra que no podemos permitirnos perder contra Akatsuki. Gai niega con la cabeza. Probablemente pueda usar el jutsu de Naruto para sustituirlos a todos para que regresen aquí después de obtener las etiquetas, pero eso requeriría mucho de mi chakra. Sakura sugiere a medias. Y puedo proporcionar el chakra que pierdes. Soy un médico shinobi. Las palabras de Chiyo no son una oferta, sino una orden. Pero la pregunta ahora se convierte en una de chakra control. Sakura es lo mejor que hay con el control. Neji afirma. Sin confiar completamente en Chiyo, pero sabiendo que el equipo Gai sería demasiado valioso, Sakura está de acuerdo. Vengan aquí, los estamparé a todos ustedes. Sintonice su radio y denme uno también. Los traeré de vuelta tan pronto como presionen las etiquetas. Solo búsquenme algo del mismo peso que cada uno de ustedes para hacer es más fácil.
Gai y Rei inmediatamente rompen el acantilado de piedra con sus puños desnudos, haciendo una piedra cada uno para el equipo. Sakura marca las rocas con el mismo sello que Gai pone la radio en su cuello. Aquí va nada. Ella toma una respiración tranquilizadora. Kabuto se divierte un poco con Naruto tratando de esconderse en el humo, sintiendo que su firma chakra se ha atenuado. Pero Sagemode ofrece demasiada mejora a sus sentidos. A Obito no le va tan bien, pero puede cuidarse solo. Hace algunas señas y expande sus pulmones con su soft physique manipulation. Futon. Taifuika, tifón, ¿qué pasa? El humo desaparece, pero los dos Mokujin de antes se abalanzan sobre él. Kabuto les permite levantarlo y su cuerpo se estira de forma poco natural en respuesta al intento de desmembramiento. Kabuto puede sentirlos desviar su chakra. Una respuesta natural para el Mokuton contra Senjutsu Obijuru chakra. Toma todo lo que quieras, Naruto-kun. Tengo más de lo que necesitaré. Kabuto informa a las construcciones, sabiendo que Naruto puede verlo y escucharlo a través de ellas. Sin embargo, a Obito le resulta extraño, como si estuviera viendo algo que Kabuto no ve. Y sus ojos se abren al darse cuenta. Detente, Kabuto. Obito grita, usando su combinación de Jutsu Bakufu Rambu y Kamui. El vórtice preciso se entrelaza alrededor de Kabuto, perforando agujeros a través de las construcciones que ni siquiera se expandieron en respuesta a la inundación de chakra. Jajajaja. Naruto se ríe como un maníaco desde arriba. Kabuto maldice, habiendo estado tan concentrado en el suelo que no intentó sentir el cielo. Así que así es como se siente el Senjutsu chakra. Naruto le da una sonrisa malvada y amenazante. Obito se congela, aunque no por el jutsu de Naruto. No, parece que tiene el presentimiento de que han cometido un error. Kabuto siente el chakra de Naruto, la porción más pequeña de Senjutsu reside en su cuerpo y se disipará en breve si no lo usa. No lo suficiente como para participar en el modo sabio, pero lo suficiente como para mejorar un solo jutsu. Debo agradecerte, Kabuto. Había estado luchando para resolverlo por mi cuenta, pero ahora tengo el presentimiento. ¿Ha estado tratando de aprender Senjutsu solo? He aquí desesperación. La voz de Naruto es tranquila, pero Kabuto la escucha demasiado bien con su audición mejorada. Una gran sombra los envuelve. Luego un segundo. Y un tercero. Las nubes se separan en respuesta. El sol se está apagando. Creo que nos hemos entretenido lo suficiente. Obito arrastra las palabras. Kabuto no cree que pueda sobrevivir a eso. Obito, tal vez. Pero ser lo suficientemente blando como para sobrevivir al impacto no lo ayudará a quitarse tres meteoros de su cuerpo para encontrar sustento. Fue un placer verte, Naruto. Obito miente y casi rechina los dientes para hacerlo. No creas que esperaré pacientemente mientras creces en poder. Tienes tu pareja en mí, y cortaré el destino de este mundo. Morirás intentándolo en una gloriosa batalla. Naruto promete. Obito los aleja. Sakura siente que le tiemblan las rodillas, preguntándose si está en un extraño sueño febril de estrés. La onda de choque de la caída hace que toda la tierra, la arena y los árboles se agiten sin poder hacer nada por la fuerza. Su radio crepita. Estás viendo lo mismo que yo. Tenten grita. Pensé que era Genjutsu. Seguramente eso no es posible. Lee suena aterrado. Huyeron. Ese fue un jutsu que usó Naruto. Neji confirma, evidentemente con su Byakugan. Estamos fuera de alcance, no se preocupen mis estudiantes. Gai pide tranquilidad. He llegado a mi etiqueta. En todos mis años, Chiyo murmura, mirando asombrado los meteoros que se estrellan. Sakura se vuelve hacia las rocas y se prepara para usar el Sogo Kawarimi. Cualquier cosa para apartar la mirada de lo que fuera que Naruto acababa de hacer. Listo cuando tú lo estés. Habla por la radio, temblorosa. Lee en posición. Tenten también. Neji, listo. Chiyo ya está escalando la roca manteniendo la entrada sellada. Su mano está en la etiqueta y mira a Sakura esperando la llamada. Es bastante ágil para ser una anciana. 3. Anuncia Gai. Sakura teje las señales lentamente, cada una en la cuenta para que Chiyo reconozca su marca. 2. 1. RIP. Sogo Kawarimi no Jutsu, sustitución mutua. Las cuatro rocas brillan con su pálido chakra y de repente son reemplazadas por cada miembro del equipo Gai. Ella sabe que subestimó severamente la cantidad de chakra que se necesitaría dada la distancia, pero no esperaba sentirse mareada y casi desmayarse. Tiene manchas en los ojos y apenas se da cuenta de que la están poniendo en posición vertical. Bien hecho, joven Kunoichi. Chiyo alaba, ya transmutando su propio chakra en el de Sakura. Esa roca todavía está en el camino. Neji se sacude la desorientación de ser transportado de repente otra vez.
puedo ver el interior ahora. Parece que podríamos llegar demasiado tarde. No te preocupes. Lo volaré con un solo golpe. Saludos de Gai. O lo habría hecho, si Naruto no hubiera aterrizado justo al lado de ellos sin una pista de que se había estado acercando. No estamos aquí para luchar contra ellos en sus términos, informa Naruto. Tienen la ventaja de la preparación y el terreno. Lo arreglaré. ¿Dejando caer otros tres meteoros? Sakura pregunta débilmente. Este no es el momento para contenerse. Naruto dice seriamente. ¿Tal vez algo que no nos mate? Tenten sugiere bastante torpemente. Relajarse. Naruto dice lánguidamente, poniendo a todos nerviosos mientras camina frente a ellos. No debería estar de buen humor después de luchar contra dos miembros de Akatsuki de los que tuvo que hacer esa locura para deshacerse de ellos. Perdón por molestarte. La sonrisa de Naruto traiciona sus educadas palabras. Shinra Tensei. No muy diferente a la onda expansiva de la lluvia de meteoritos, el jutsu de Naruto nivela el escondite en su totalidad. Incluyendo una buena porción de tierra que solía estar detrás de él, dejando nada más que una tormenta de polvo a su paso. Sintiéndose algo rejuvenecida por Chiyo pero todavía conmocionada por el poder absoluto que Naruto puede controlar, Sakura observa el túnel abierto debajo del escondite. Van a tener la ventaja después de todo. Sakura siente que el Susanoo de Naruto la levanta una vez más, incluso cuando él lanza una pequeña esfera negra al cielo. Por si acaso. Terrible idea, por cierto. Deidara se queja, arrojando otro puñado de arañas explosivas para derrumbar las paredes una vez que Konoha llega corriendo. Setsu les informó que podían escapar de la misma manera que Gedomasu se había abierto camino hacia ellos. Algo sobre estar conectado con la naturaleza y poder moverlo a voluntad y otras tonterías que no entendió. Ni él ni Sasori saben a dónde conduce el enorme túnel si hay una forma de escapar, pero es mejor que luchar contra Uchiha Naruto y Midgai. Cállate. Arriba, Deidara. Sasori gruñe. Tenemos pocas opciones. Solo digo. Dímenos. Se están acercando a la oscuridad total en su pequeña marca a mitad de camino. Es tentador hacer estallar algunas explosiones para ver cuánto eco haría. Y mantén tu jutsu juvenil para cuando Konoha nos siga. Deidara casi hace pucheros. Simplemente no entiendes las bellas artes, un. Es apenas un momento antes de que una luz azul etérica comience a iluminar el túnel. Ay, mierda. Deidara vuelve a saltar sobre su pájaro con el cadáver del Jinchūriki acurrucado en su boca. Abre otro para que Sasori lo monte. Tiempo correcto. Sasori ordena. No necesitas decírmelo, un. Sé estas cosas mucho mejor que tú. Están volando tan rápido como su arte se lo permite, pero el Susanoo azul claro los persigue con sus alas envueltas alrededor de sí mismo para caber en el túnel y se zambulle tras ellos más rápido que cualquier cosa que haya visto antes. Maldita sea. Deidara maldice. Sasori no dana, salta. Ambos lo hacen y Deidara envía a los pájaros volando directamente hacia el túnel con Gaara colgado sobre su hombro. Aquí no va nada, supone. El arte es una explosión. El túnel se está derrumbando alrededor de su Susanoo. Era irónico que intentaran aplastarlo después de que él hubiera intentado hacer lo mismo contra Obito y Kabuto. Desafortunadamente, parece que al menos podría funcionar para detenerlos en seco. Cadenas gigantes brotan de las alas de su Susanoo y se sumergen más en el túnel, cubriendo las paredes. Sekiyo Torikago, jaula de pájaros Yan Roja. Una barrera roja forma un perímetro a lo largo de las cadenas, evitando que sean ralentizadas. ¿Cuánto chakra tienes, chico? Chiyo murmura, observando cómo salen y luego se reincorporan al Susanoo como las ruedas de un carro. El final del túnel revela un valle de roca y cristal. Los fragmentos de luz de otras entradas se reflejan en las gemas y se magnifican en un hermoso abismo con un pequeño lago. Están en una plataforma que casi parece como si su propósito fuera darles la opción de esperar y elegir de qué ruta quieren salir. ¿Los perdimos? Deidara sale, atónita de que un lugar tan hermoso pueda existir bajo tierra y sin ser manipulado. De alguna manera, lo dudo. Una ráfaga de viento del túnel es su respuesta, y se ven obligados a saltar. El monstruo azul gigante atraviesa su plataforma y deja una gran corriente de aire que perturba su equilibrio. El Susanoo extiende sus alas y las seis cadenas gigantes que los siguieron se estrellan contra el abismo. La única salida que tenían. La enorme barrera roja habla de su fuerza. Es poco lo que pueden hacer ahora excepto pelear. No hay ningún lugar a donde correr. Naruto se burla, y el puño de su Susanoo arroja al equipo Gai, Sakura y Chiyo a lo que queda de su meseta. Parece que tendré que deshacerme de este títere más rápido de lo esperado.
Sasori hace exactamente eso, dejando pedazos de Iruko esparcidos por el frío suelo. Deidara intenta volar en otro pájaro, pero una fuerza invisible lo derriba. Parece que Naruto estaría jugando de apoyo, incluso mientras mantenía el control de la arena. Gai, Lee y Tenten lo rodean, mientras que Sakura, Neji y Chiyo declaran a Sasori como su oponente. ¿No podemos hablar de esto como gente civilizada? Deidara pregunta tímidamente. Que los ojos de Gui se endurezcan. Me temo que eso está fuera de tus posibles opciones mientras mantengas a Gaaradono alejado de nosotros. Pensé tanto. Deidara suspira. Mira, si no me matas, Akatsuki lo harás y lo entrego. En ese caso, tus esfuerzos por defenderte de ellos los ayudarán a evitar que destruyan el mundo con el poder de Bijuu. Oye. Tampoco creo que esto sea genial. Deidara gruñe. Mira al niño, quería morir. Eso es un poco jodido, ¿verdad? Sí, Akatsuki está más cerca de cualquiera que sea su objetivo, pero si va a detener una mierda como esta, entonces puedes estar seguro de que te ayudaré. No me convencí hasta que vi cuánto estaba sufriendo el niño. Ahora lo sé, y puedes estar seguro de que te volaré el trasero si intentas detenernos ahora. Obstinado e inflexible, Gai no se inmuta ante lo que aparentemente ve como una guerra psicológica. Entonces eliges pelear. Y estoy seguro de que tus manos están más sucias que las nuestras. Katon. Gokamesitsu, gran destrucción de fuego. Sasori escala las paredes y se agacha detrás de una gran estalactita para evitar el enorme lanzallamas de apoyo de Naruto. La arena de hierro del títere del cuarto Kasekage no es muy buena contra el Kaiten de los Hyūga, pero es suficiente para detenerlos a los tres y darle un momento para prepararse para pelear. Nunca había intentado controlar su propio títere y otro al mismo tiempo, pero si va a morir aquí, también puede llevarse a algunos de ellos con él. Así que fuiste tú quien robó su cadáver. Gran Nichijou tiene una epifanía. Uno inútil, mundano. Sasori está aceptando su mortalidad contra un poder que nunca antes había visto. Mira a Deidara, a quien tampoco le está yendo bien contra sus enemigos. Migui es una fuerza a tener en cuenta, su velocidad mientras rebota en las paredes es realmente algo digno de contemplar. Su apodo le queda bien. Los pequeños no son tan frustrantes, pero siguen siendo una molestia cuando Uchiha Naruto te está salpicando con fuego infernal. Comparten un discreto asentimiento. No hay regreso de esto. También puede abrazar un poco del arte de Deidara antes de patear el balde. Deidara vuela alrededor de las corrientes de llamas y cabezas de dragón que lo persiguen. Ve que una cadena azul levanta a Gaara por la cintura y sabe que su defensa es en vano. En un borrón, Gai lo derriba de su pájaro y le quita la capa. Siente que su brazo se desgarra por la pura fuerza de esta bestia. Se golpea contra las rocas, hiriendo su espalda y lucha por respirar a través del dolor. Mira discretamente a Sasori, cuyas marionetas están empezando a verse peor por el uso y no han logrado ni siquiera dar un golpe contra el trabajo en equipo de los tres contra él. Deidara asiente con la cabeza, que es devuelto. Al menos pueden ser recordados eternamente como los dos hombres que mataron a Uchiha Naruto. Toda la arcilla que tiene se mete en la boca de su pecho con el brazo que le queda. Me duele moverme. Pero al menos los vengará con esto. ¿Qué estás haciendo? Naruto siente el aumento de chakra desde el momento en que Deidara comenzó a alimentar con arcilla la horrible boca en su pecho. El Bakuton chakra se dispara cuando el cuerpo de Deidara parece cerrarse sobre sí mismo, desapareciendo lentamente y dejando poco más que una boca negra y saturada. Un ataque suicida. Retiro. Naruto saca cuchillas gemelas que se clavan en las paredes cerca de los equipos separados. Corren a lo largo del borde plano de las espadas y Naruto les permite pasar a su Susanoo. ¿Lo que está sucediendo? Pregunta Sakura, despeinada pero ilesa. Chiyo parece haber visto días mejores, pero no tiene heridas. Los Akatsuki fueron completamente superados esta vez. Él va a volar el lugar por las nubes. Tenemos el Jinchuriki, es hora de salir antes de que nos mate a todos. Naruto desactiva la barrera para poder volar más profundo en el abismo y aplaude. Chibaku Tensei. La tierra tiembla y parece que el equipo recuerda para qué era su pequeño orbe antes. Limbo. Ouken. Naruto mira hacia atrás y congela la boca flotante y brillante todo el tiempo que puede. Naruto-kun, ¿no deberíamos huir más lejos? Gai preguntas. Demasiado lejos, no tenemos tiempo. Neji lo niega después de consultar con su Byakugan. Está bien, nos vamos de aquí. Solo necesito un segundo para debilitar la superficie para que podamos abrirnos paso desde aquí. Tenten se retuerce, señalando el orbe brillante. Cálmate.
ordena Naruto, preparando sus espadas. Una voz emocionada hace eco del jutsu de Deidara. El arte es una explosión. Una luz blanca cegadora brota de él. Naruto se balancea hacia el techo de la caja de seguridad, lo abre en pedazos y permite que más rocas se eleven hacia arriba. Naruto vuela hacia la luz del sol, permitiendo que la fuerza de su jutsu lo arrastre hacia arriba más rápido. El equipo también disfruta de la vista del jutsu de Deidara estallando debajo de ellos. Esto es malo. Tenten grita. Naruto logra ignorarla esta vez, vuela directamente hacia el satélite de roca y deja que su Susanoo quede sellado dentro de él. Están sumergidos en la oscuridad, la única luz es la del Susanoo, y el destello final del jutsu de Deidara se estrella contra ellos. Esforzándose por mantener su Susanoo bajo presión y continuar formando el satélite, Naruto se prepara para más de la explosión. La roca continúa elevándose de los escombros y forma un escudo más grande a su alrededor. El sonido penetra por cualquier grieta que pueda. Después de un tiempo insoportablemente largo, el equipo siente que la presión se alivia y finalmente respira aliviado. La misión falló, pero al menos siguen vivos. Naruto los aterriza en un claro después de inspeccionar el lugar de la explosión. Pobre chico. Chiyo acaricia el grasiento e indómito cabello rojo de Gaara. Tú, niño precioso. No merecías esta vida. Deberías haber tenido algo mejor. Debería haberte dado algo mejor. Supongo que el Kasekage siguió intentando tener hijos hasta que tuvo uno con Gitón. Naruto pregunta con tristeza. ¿Un niño compatible con el Gitón de los Ichibi? Más o menos. Chiyo suspira. Y mira cómo lo trataron. La comprensión de Tsunagakure sobre los Bijū está desactualizada y se ha reflejado mal en un niño inocente. Fui yo quien lo selló. Lo condené. Desafortunadamente, la muerte será una misericordia para él por esta vida. Sí. Chiyo duda, pero finalmente acepta. Tsunanin comenzó a inundar el claro como respaldo. Kasekage-sama y Kankuro-sama se están recuperando rápidamente, gracias a ti, Sakura Dono. Sakura los despide, sintiéndose exhausta y emocionalmente agotada. Espero que tengas un cierre hoy, anciana. Naruto se dirige a Chiyo. No. Todavía me siento tan vacío como antes. Tal vez más. Naruto frunce el ceño. Chiyo lo mira. Buen viaje, Uchiha Naruto. Tus esfuerzos hoy aquí no serán ignorados. Aprecio mucho tu ayuda y la de Konoha. Naruto asiente secamente. Con el Kasekage recuperándose, no tienen ningún propósito en estar aquí. Hoy se perdió demasiado. Esperemos que pueda asegurar que poco más haya en el futuro próximo. Fin del capítulo 19. 1. Tarde como siempre. Espéralo por ahora, esta historia nunca se actualizará regularmente. Nunca está abandonado y no estoy muerto, jajaja.